Porque es nada más y nada menos que el grupo D. Tenemos a un match muy importante, decisorio del grupo. Estamos aquí con Diego Armando por el lado izquierdo, que viene de una carrera muy emocionante contra Oase, y Freddy, que va a ser su última partida del grupo. De momento tiene dos ganadas y un empate. Soy Vilches y estar comentando con Madcap. Hola Vilches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues ya mal, porque tenemos la flecha única en el cofre de Link. El juego ya nos está advirtiendo que esta serie va a ser terrible. Bueno, Ahí hombre. tenemos el Sync y ambos utilizando Link básico aburrido. Tenemos drop de magia para Freddy. No sé, oye, no está nada mal. Pero bueno, el árbol también va a dropear magia, así que no va a importar demasiado. Sí, tenemos un MSO un poco curioso. El tío, solo 5 rupias. Vamos a ver el cofre de escape. Si no, pues seguramente vayamos a Santuario. A lo mejor intentamos hacer Ruta del Sur, quién sabe. Y vaya. ¿Qué había en No ese último cofre? inmediatamente útil, pero la perla de la luna, pues oye, una cosa menos encontrar. Eso ya sí es más útil inmediatamente. Tenemos las primeras bombas en Santuario. Van básicamente a la par, pero tenemos el mag check. Solo tenemos un pendiente en desierto. El resto parecían cristales normal y corrientes. De Sí, y repente, si sale el libro, pues irá de ser. Tiene buena pinta para olvidarse de ella. yo creo que sí, especialmente teniendo ya la perla, ¿no? O sea, a ver un poco. Yo quizás hubiese hecho un argumento por ir a Saja después de Santuario. Sin bombas aún, las bombas estaban en el propio santuario, no Claro, sé. no, no, por eso digo después de Santuario. Ah, Que es puedo un llegar a verlo. poco. Pero tenemos la lámpara ahí en. Ok. Tal vez inútil. Tal vez. Pero es buena información para Diego, desde luego. Por el lado de O Freddy no. hemos encontrado la lámpara. O es mala a la larga. Es tan peligroso esto. O Diego se vuelve loco, ¿sabes? Y Freddy entra en pot, se encuentra un arco y ala. A ver, todo depende obviamente de dónde esté ese segundo arco. Si el segundo arco está, yo que sé, en Mimic Cave y Roca Tortuga es pendiente, pues, ¿qué quieres que te diga? Que a lo mejor sale más a cuenta hacer Haga y se acabó. No Sí, sé. no, a ver. Obviamente, o sea, si hay un arco, prefieres haber ido que no, digamos, ¿no? Pero que puede ser engañoso. Y otro detalle curioso es que Diego ya tiene 250 rupias. Hombre, claro, ha farmeado los dos cangrejos, esas 20 buenas rupias, desde luego, le van a venir muy bien. A ver si Freddy consigue las 100 rupias suficientes para el mercader en Tres, esta o sea, yo me zona, imagino ¿no? que ha farmeado dos veces el de Lumberjack y el del bosque. Y podría ir incluso ahora por otro, ya parece ser que tanto, ¿no? Pero bueno, probablemente Diego se acordará también el que está del camino al sur y. Bueno, está bien. El gancho ahí. Esto tiene una Esperemos. pinta de Agassi. Pues la verdad que sí. Lo O sea. cual, pues, no nos importa, sinceramente, teniendo un arco ya, pues, cosa. Sí, vas y ya está, total. ¿Dónde están las botas igualmente? Porque a lo mejor la Seed dice que tienes que hacer Haga Seed para ir al mundo oscuro, pero las botas pueden estar en vete a saber dónde. Entonces, pues. Sí, ya nos pasó ayer, por ejemplo, en una partida de Crosskeys, ¿no? Que entramos en GTA a los 10 minutos, vimos el arco en la antorcha y fue como, ah, las botas aparecerán pronto. La persona que ganó no encontró las botas y Freddy las encontró en Trainex y encontraron otro arco 1 hora y media antes. Divertido. Tenemos también botella. Podremos chequear el niño enfermo. Pendiente. Vamos a ver qué más contiene el pozo. Parece ser que. Bueno, está bien. Sí, eso es nice para ambos, ¿no? Yo creo que Diego. Vamos, yo creo que. Claro, con este gancho también para ambos, claramente ahora Ruta del Sur. Ah, Capa. la capa. Ok. Sí. Pinta, Gacid, que te. Echa para atrás, mientras Diego, con esas 300 rupias, tal vez Faith Flippers podría ser apetecible.
No, no, claro, es que ya tiene las rupias 100%, y teniendo la perla, que puedes hacer la catarata, yo veo muy claro ahora para Diego, por lo menos, play al sur hasta fake flippers. Claro, el tema es, ¿en la situación de Diego quieres entrar en Eastern? No. Es un seat incómodo de jugar ahora mismo. Más objetos de invulnerabilidad en Kakariko. Ese Birnak es bastante inútil, pero bueno, nos lo dieron gratis y que tampoco nos vamos a quejar. Es inútil hasta que ahora encuentras un dos guantes y te vas a Blind y matas a Blind con el Birnak, bichos. Supongo, sí. Pero también tienes la capa mala, si no, obviamente, si no apareció una espada, pues entonces sí sería algo útil, pero... Ojo. ¿El no legendario Birnak para matar a las molas? ¿Birnak y bombas? Yikes. No, bueno, o bombas. No, no. Eso al parecer pasó aún, sí, ¿no? Birnak con bombas fue doble forfeit, evidentemente. Sí. No, no culpo a nadie. Por ello, Freddy, que decide que la carrera contendrá algo. Ok, vamos a verlo. A falta de rupias, por ejemplo, yo veo bien. Porque si ya entras ahí y ves las 300 rupias, ¿qué? ¿Vas a dar la vuelta? Ya. Y, oh, premio, pues sale. Ahora sí, viernes absolutamente useless, pero bueno. Vale. Bueno, la jugada 10.000 IQ, evidentemente, es irte a escape y directo a Aga. Sí. De hecho... Diego, bueno, oye, a lo mejor... Nah, yo creo que es que yo creo que haces primero el sur ambos. Es que al final tienes ahí mini Moldon con muchos compres. Y Diego tiene ya las rupias, tiene la perra para hacer Waterfall Fair. Y yo no veo ninguna razón. Con esto bueno, que... lo vería, realmente. Puedes empalmar Eastern con incluso la inicio de pod. Yo lo vería. Pero sin espejo. Conveniente, vale, para Freddy. Típico. Desde luego. Te crees guay ahí farmeando tus tres cangrejos y luego él dice, el juego te dice, ah, mira cómo pierdes el tiempo. No, a lo mejor no, lo he dicho. Si tenemos que entrar a pod early, todavía no tendríamos la rupia suficiente. Si vamos ahora a Catfish. Catfish, no, perdón. Mira. Bueno, pues sale, pues acabó. A ver cuatro. ¿Qué es eso? El tercer ya de 300 rupias. Extraño. Sí. Pero conveniente. No sé cuántos hay en todo el juego, pero desde luego suele aparecer uno como mucho. Oh, sí. Igual ya puedes decir no voy a Aga, porque, o sea, no voy a Zora porque no es tan lógica ni siquiera Zora, pero yo no sé. Yo lo veo claro, sí, esos fake flippers están tanto apetecibles. No va a haber unas situaciones mucho mejor que esta, porque es que, joder, si aunque sea te sale una espada o cualquier cosa, bueno. Al salir de Zora vas a entregar la seta, capa. Claro, entonces lo que pasa es que ahora está abierta la montaña, gran parte de la montaña. Sí, de hecho estamos a un único guante de que esto ya no sea un Agassiz. De repente las tornas han cambiado bastante y si ese guante está fuera de lógica en Zora, o sea, en la zona acuática, pues tampoco le diríamos que no. Así que... Claro, porque igual, si te salen las botas, igual sí que dices, pues mira, me voy a por el arco y punto. Sí, incluso con el espejo, lo de escape, conveniente y rápido de hacer así. Pero bueno, el guante, pues no me extrañaría que ahora, después de esto, hagamos Shefan Quita a Back of Escape. Sí, yo creo que es Zora, Back of Escape y montaña, ¿no? Probablemente. Tiene pinta. Incluso si fueras ya a la montaña, tampoco diría que no. Pero el momento que aparece el espejo es como, Mira, es que el guante también te mete Zora en lógica, al fin y al cabo. Sí, de hecho, allá va Freddy con estas fake flippers. Conveniente esta armadura. Ahí estaríamos a un único corazón, porque yo voy a esos cangrejos. Qué daño hacen. Parece bueno, que Freddy no le gusta el setup del... o no conoce el setup del arbusto. Manualmente con
buscando el último píxel de la transición, no lo está consiguiendo, ahí lo consigue. Desde luego, gastar una bomba para ese setup creo que no hubiera merecido la pena para nada. Lo mínimo le ha salido. Yo creo que podía haber hecho el damage boost con el enemigo ya, ahí donde lo tenía. Pues es una opción, sí. La vida no nos importa para nada porque estamos haciendo fake flippers igualmente, así que... Otra persona que decide que el setup de arbusto es para noobs. Se va a utilizar yo, el de la bomba. Viniendo desde la derecha, normalmente me tiro y ya está. No hago el setup. Ya, el problema es que Diego ha ido a la izquierda expresamente para hacerlo. Sí. Como weird, pero ok. Parece que nada en el juego. Pero y nos hacer un setup de bomba y... A ver, no creo que tengas problema, pero igual subes ahora a la montaña con dos bombas solo, Desde luego lo veía mejor en el caso de Diego que en el de Freddy, porque irse con una bomba solo ya se me parecía muy poca. Dos puede funcionar. Y sí, eso es por lo que no entras en diagonal a ese portal. Se veía venir. Yo últimamente siempre es que ya entro de sur a norte tranquilamente y si me tengo que recolocar, me recoloco. Porque aquí tienes ahí el enemigo, la cascada, la piedra... Idealmente haces overshoot por arriba y entonces ya empiezas a bajar abajo a la izquierda. Entonces ahí haces la transición. O incluso aún mejor arriba a la izquierda. Pero, detalles. Tenemos bombas, así que ya no importa. Y 20 rupias solo. Y nada en la isla otra vez. Vamos a ver. ¿Qué teníamos en la botella que tenemos? ¿La abeja? Creo. Igual la tiraría. ¿Qué? Nada en el borde de Zora. Realmente buenas noticias, pero tampoco podríamos cogerlo. Sí, mejor quitarnos la zona de encima ahora mismo. Y claro, ahora es cuando, aunque parezca que no, en mi opinión, haber ido a Saja antes de ir a Kakariko gana valor. Estando la lámpara en el bosque... No, pero el problema es... No, vas solo a Saja. Al final son tres checks rápidos. El problema es, ¿y si ahora en Saja está los Titan Mix? Lo podría ver solo y siempre solo en la jugada de Diego. En la de Freddy no hubiera estado de acuerdo. Simplemente porque ya sabes dónde está, como mínimo, el primer arco. O segundo, no sé. Pero... No, hombre, yo hubiese, no, yo hubiese ido... ¿Ese? Después del tío... Ah, no, a entregar la seta. No, odio esto. Es la forma más rápida de entregar la seta. Desde luego no cuando fallas cuatro veces la transición. Probablemente sea más rápido aún así. No lo tengo tan claro. Yo de verdad me gustaría ver un timer face to face de esto porque... Pues hazlo. La comparación porque no me cuadra, pero no lo voy a hacer yo. Ahí Diego ganando mucho tiempo, claro. A ver si yo aprovecharía para comprar una poción, desde luego, no hay motivo para no... Ah, es verde. Sí, bueno, no podemos gastar la magia, ¿verdad? Bueno, sí, con la es capa. Es posible que reseteen el juego. Ah, no lo había pensado. Claro. Break powder, ok. Pero bueno, pues veamos la seta. Hacer safe and quit. Sí, ok. Ah. Yo, en mi caso personal, valoraría más una poción azul que no... posible hacer fake power en el futuro, pero respeto mucho que lo hagan. Yo cada vez paso más de hacerlo, honestamente. O sea, es que al final no sé. ¿Montaña? No, Paco, es que está bien. Sí. Incluso si sale la llave podemos hacer Dark Cross en lógica. Yep. Y ya luego pues sería Braindead, ¿no? Vamos a Ganym y hacemos primero Front of Escape. Haciendo Death Warp ahí y ya está. Entonces, todo conveniente. Ahí está la llave, de hecho. Sí, y sabemos ya que hay un objeto. Cuatro objetos quedan en escape. Así es. Y todos. A ver, el gamble, así un poco, en mi opinión, ¿no? Sería irte un poco. Irte ahora a Ganym. Sí. Y te la estás jugando a que el acceso al mundo oscuro, es, o sea, que los guantes y el martillo van a estar ambos en Thieftown y en Skullwoods, por ejemplo.
Y en ese caso, es arriesgado. Tenemos mínimo 6 ítems todavía que no hemos visto, sin contar Front of Escape, que eso ya lo suba a 10. Ahora 9. Pero... Claro, el problema es... ¿Y si vas luego a escape? ¿Y si ahora te vas a la montaña probablemente, no? ¿No? Hostia, es verdad, la montaña. Entonces son muchos más. Como 15. Claro, no, no, está la montaña entera. Ese es el tema. ¿Freddy? ¿Front? Claro, no, a mí me gusta ir a escape ahora, porque claro, el problema es, ¿y si te vas ahora a la montaña y luego vas y a escape? Los Titans y aquí. O el martillo, que te abre era por el camino largo también. Ya. Yeah. O sea, me preocuparía más. Era por el camino largo que lo otro. A mí me parece un play... Pues divergencia de ruta. Sí, Diego, siguiendo un poco más lo que sería, yo creo, la ruta más estándar, ¿no? Probablemente, que haríamos la mayoría. Sí, probablemente. Pero está bien, escape. Si Freddy va a ir a Haga o no. Yo no creo, no. Pero puede ser, oye. No, no, Freddy no ha visto el arco. Quiere decir, no tiene ningún motivo para ir a Haga de primer. Freddy ve que tiene guante, gancho, lámpara, capa y espada. No. Además, tenemos solo 4 corazones. Parece una tontería, pero... Sí, Fighters for solo, o sea, no... De hecho, si la tuviéramos la próxima... A ver, azul, MMG, tenemos 6 con malla verde, ¿eh? Ya, y tenemos el arco. No sé, me parece mucho mejor equipamiento. La Master Sword más que el arco, yo diría, la verdad. También. Buen setup para matar a ese guardia, la verdad. No lo había visto nunca. Pero, capa strats aquí para las lechugas. Sí que ha hecho el setup de clinkear en la puerta a la izquierda, ¿o qué? Yep, sí, sí. Sí, es el setup de 100% para cuando no tienes boomerang. Yo en random lo estoy haciendo últimamente, me gusta. Ya veo, eso. Mola. Clinkeas 2 veces, te pones debajo del cofre y es free. Contenedor de corazón que probablemente no vayamos a recoger, pero nos hubiera gustado tener, honestamente. O sí, lo respeto. Yo no lo veo mal. No olvidemos a Diego. Especialmente, a ver. Shoutouts a la malla azul que se saltó en Hammerpex. Ya, bueno. Pero podría ocurrir que ahora simplemente aprovechemos para hacer ese banquete y vayamos a otra zona. Simplemente hemos venido a mirar estos dos checks y ale a la. Yo creo que va a hacer safe and quit para curarse y tal, porque al final es lo mismo, pero yo creo que va a seguir por la montaña. O sea, no... Así va a seguir. No, está bien igualmente. Es que al final ahí tienes ahora mismo 8 checks más la montaña que puedes ver. Vale, no, sí, está bien. Y Freddy, que va a seguir los pasos sin encontrar absolutamente nada en escape, ¿no? Bueno, yo creo que escape, si al final es haga así, especialmente para Diego, pues ambos van a hacerlo, entonces no va a ser una pérdida de tiempo, en mi opinión. Imagina ir a escape. Imagina, pero... Yo por eso, porque ahora en un principio dices, pero esto cómo va a ser un agasí tal, no sé qué, si está en la montaña. Pero ahora llegas a la montaña y hay corazones y rupias y ala, suerte. Freddy, ¿eh? No estamos jugando Crosskeys. Ok. No haré ningún comentario al respecto. Porque no soy más indicado para hablar de eso. Oh, tenemos espada maestra. Esto es un agassi. Y Freddy ve el premio. Importante. Ve el arco. Así que, bueno. Sí, bien Freddy aquí aprovechando el viaje a la montaña para subir, ya que no lo hizo antes. Sí. ¿Qué tenemos por aquí? De momento nada. Es un agassi. Es que... Bueno. Pues ahora con el espejo 100% haría antes Haga que Saja. Hombre, ahora te vas a Era, ¿no? No, ya, me refiero después. En Era no hay nada, obviamente. Probablemente a estas alturas sí. Pero aún así seguimos sin las botas, que probablemente estén de hecho en East, así que... Yo es que no tengo nada claro que ese arco sea el primero, ¿eh? Eso también. Es... posible, sí. Así es esto, no sé, no voy a volver a decir mi opinión, pero bueno. No, sí, sí. Es la verdad. Pero esta es otra de las razones por las que no me gusta. Ya, pero bueno.
Pero le da gracia al juego también, hay que reconocerlo. Esto es una situación única, digamos, y tiene sí. su aquel, a ver, evidentemente. Culpa de todo es que los programadores programaron mal que se pueda matar a Ganon sin Silver. Entonces, es el verdadero problema. Pero bueno. Tenemos Mapset del mundo oscuro, imagino. O no, porque Freddy no tiene el espejo todavía, no sé qué está haciendo. ¿Lo programaron mal o muy bien? Es lo que llamamos en el business un accidente feliz. O positivo. Y Freddy se salta al corazón. Sí, no le culpo. No he dicho. Ambas jugadas me parecen respetables. Sí, ¿y deberíamos ver ahora Mapset en el mundo oscuro? Deberíamos, sí. Estaría bien. Por favor. Igual se olvida, a veces pasa. No. Hay veces que estás pensando en Era y no lo haces. Bueno, yo confío en Freddy. 6 corazones, ¿ya? Era sí o sí completable, venimos con fuego. Si alguien quiere hacer Herapod, pues enhorabuena, pero qué pereza. Y sótano, pues llave grande. Tiremos el cofre del frente. Sí, ahí Diego creo que ya preparándose para el Herapod, habiendo matado a ese enemigo primero. ¿Qué salió en el cofre, perdona, Vilches? Solo un mapa. Así que vale. Los ítems. Sí. Mínimo uno en la parte superior de todo. Vimos un drop de flechas. Espero que ese drop no tenga nada que ver con que esto pueda fallar. Si no lo coges en el aire, no. Yo al parecer lo que he descubierto recientemente en este setup es que si tu último movimiento es un número de píxeles par, falla. Creo que lo tienes. Divertido. Sí. Ok. Lento pero seguro. Yo honestamente en esa situación me empiezo a convencer más. Si te encuentras la llave grande ahí, no abres el otro cofre y sube directamente. Lo he pensado, sí, me gusta en parte. Lo único, por Dios, no te olvides de abrir el cofre porque a mí me pasó una vez y estaba ahí el Somaria. Bueno, eso ya. Y perdí. Ah. No estaba una en el sótano, estaba ahí. Pues, XD. Pero bueno, sí, Freddy ahora haciendo Spiral Cave. Tenemos 50-50 de ver si Moldorm sí, tendrá el último ítem o no. Pero, o sea, no ir al sótano ahora no es ninguna locura. Hemos visto varias carreras perdidas por esto. En plan, bueno, sabemos que tenemos que ir a otro sitio sí o sí. Por ende, el sótano de Era no tiene nada. Y es muy fake. Yo honestamente lo seguiría mirando. Te puedes ir a Aga, ¿no? Pero. Bueno, Easter entero. No, Easter. La zona de Easter. Va, nos acabó. 2 ítems. Era completado, nos olvidamos. A ver, nadie te va, yo creo, a decir nada por hacer un last location de Aga. Es cierto que saben que está ahí el arco, pero no tienen las botas, entonces... Yo creo que ahora es cuando ya... Nada, hemos obtenido el espejo ahora, quiero decir, no sé, muy eso, probablemente ya... útil en el mundo de la oscuridad. Has conseguido un cristal, desde luego, o sea, siempre va a haber estado bien hacer esta subida a la montaña antes que entrar en Aga, y con ese espejo te vas a ir a 100%, cristal totalmente completable. Esto es lo que no va a hacer Diego ya ahora, si lo puedes discutir más o menos, pero yo no me parece mal, aún así, ir a esto ahora. Con mínimo a Saja. Es que el tema es que tampoco tienes el Fire Rot o el martillo para poder 100% hacer Thief Town o Skullwoods, que es algo que te podría llevar un poco más a Aga. O sea, llegas al mundo oscuro y vale, ¿qué haces? O sea, sí, mira, te vas al lado izquierdo, a Village of Outcast, y de hecho, y te vas a dar vuelta. Ah, ya. Pod es pendiente verde. Aletas que sabemos que son básicamente decoradas ahora mismo y no vamos a continuar. Pod pendiente verde. Bueno, aún así. De hecho, Aga primero y hubiéramos ido a Pod. Tampoco lo podemos haber completado. No sé que el propio martillo hubiera estado ahí. Así que. Hombre, yo creo que ahora 100%. Sí, pues haces Aga y te metes a Pod.
sea, sí, sin meterte duda. Te meterás, pero no lo podrás acabar. Quiero decir, no nos da nada esa información de pendiente verde a priori. Pese a que en la teoría lo podemos haber enrutado muy bien con Saha y pues no creo que hubiera pasado nunca. Así que... Hombre, ir a Saha ahí solo, no sé, la verdad. Yo lo entiendo, pero no soy fan. Pero lo entiendo. Yo me hubiera metido a Eastern. No también. Sé si para eso entras en Eastern, honestamente. O sea. Bueno, a ver, en el mundo oscuro sí, podemos tener mucha eficiencia, pero ¿cuándo vamos a hacer más rápido el cristal que podemos hacer? No sé. A ver, es eficiente hasta que hay un ítem en Thiefstone, como ha ocurrido 10.000 veces. Bueno, o sea, un cofre grande, o yo qué sé. O que nos salen los Titan Mitch en Eastern y podemos hacer Smith Chain y toda la pesca. Es que. No, todo eso ya es más discutible, pero vamos, con ese espejo ahí era ese el play. 100%. No, yo hablo ya a posteriori, pero también. Whatever. De igual manera, lo que importa es que ambos han hecho lo mismo y es lo más común. Así que, whatever. Y bueno. Van a confluir, excepto que Freddy no va a ir a Saha. Sí, es así la única que... diferencia, ¿no? A estas alturas. Que lo he dicho. Yo despejo y más que probablemente teniendo que ir a. Pod. Bueno, a Pod. Estamos hablando muy rápido de ir a Pod sin el arco todavía. No sé. ¿Cómo vale? ¿Vas a ir para un check? Tienes una botella, ¿no? No sé. O, bueno, no sé si tiene una. Ah, o bueno, o claro. Si ¿funciona con magia, con botella verde? Creo que no. Sí, funciona con sí. Todas las pociones y yo lo he visto hacer también con un hada. Ok. Pensaba que solo funcionaba con botellas de recuperación de vida. No, okay. No, no. O sea, a ver, yo creo que ahora el play es absolutamente ir a Pod. Puedes jugar risky si quieres, pero yo es lo que haría sabiendo que... O sea, iría probablemente aunque fuese cristal. A mí es un play que cada vez me gusta más, pero sabiendo que es pendant. Y más Freddy, que lo puede juntar con Saha. Lo que no sé ya es si entras en Eastern también o no. Yo creo que ir al lado izquierdo esperando a que aparezcan las botas es razonable, pero te puede salir mal también. Así que es que esta sí te está haciendo hacer muchos 50-50 extraños y pues solo uno va a ser correcto, así que veremos. Es que el problema... Pero me está gustando la diferencia de ejecución de ambos en las diferentes salas, diferentes strats. El problema es que yo creo que no tienes ni martillo, obviamente, ¿no? Ni fire rod, o sea... Entonces, al final, ni Skullwoods ni Thiefstone son tan apetecibles ahora mismo. No, es que de hecho, si quieres hacer el voltio por el solo Overworld Oscuro hasta llegar a High Cave, aunque sea un voltio enorme, tampoco diría que no. Freddy aquí con Diego... un poco de problemas. Sí, mientras Diego jugándolo bastante safe con este Quake, que está muy bien, la verdad. Poco visto, pero me gusta. No necesariamente óptimo, pero sí rápido. Sí, hombre, le está yendo bien. O sea, es algo que haríamos sobre todo, yo creo, con Fighter Sword. Con Master Sword igual no es tan necesario, pero oye, funciona. Está bien. Quake es el medallón con la animación más rápida. ¿Qué? Es el único que tiene, sobre todo, ¿no? No, claro. Me refiero simplemente por comparativo. No. Puede ser. También opción. Es cierto que no les mat... Uy, Freddy aquí, que tiene que tener mucho cuidado. Y uf, será complicado mucho esta sala por ningún motivo, pero a ver si puede curarse aquí antes de que ningún murciélago le... ¿Qué va a hacer? Está intentando... Sí, está bien. No, pero coge no. Coge los corazones, Freddy, por Dios. ¿Freddy? Freddy, por Dios. ¿Cuántas bolas azules? Okay, ¿pero por qué no coge el corazón de la izquierda? Yo cogería otro, sí. Eso es exactamente lo que decía. Bolas azules, 4. Freddy, por Dios, que como te dé el enemigo y te tire, te mata. Nada, nada, lo está jugando, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
Bueno, vamos a tener aquí un Aga 1 emocionante. Espero que se capa para Aga, no meme. Bueno, supone que utilizando el spin correctamente en ninguna situación debería de darte, pero... Sí, si te pones de lado y tienes cuidado y tal, no debería darte nunca, pero... Va a utilizar la capa, de hecho, sí, no me parece mal, honestamente. Tenemos tres bolas azules ya, creo. Bueno, okay. Me parece mal si vas a fallar el tiro, claro. Entonces ahí sí que me parece muy mal. Okay. Es que... Un poco nicho todo, pero... Ah, ya he gastado la mitad. De... Ah, no, tiene poción verde. Puedo utilizarla. Estaría muy a favor de hacerlo, de hecho. He perdido un poco la cuenta, no sé si llevamos solo 3 o llegamos a 4, no estoy de todo seguro. 3 o 4 igualmente, al fin, tenemos acceso al mundo oscuro. Veremos si fue todo en vano o no, más adelante. A ver si Freddy se come un ciclo 1 extra o no. Hombre, sí, falló la primera bola, así que creo que es asegurado. Y a ver qué hace Diego. Sí, nada en pirámide. Deja de hacer... Imagina hacer un map check. No la ha hecho todavía, ¿verdad? No. Solo sabe que Pot es Green Pen. Ahí está. Vale. Rojos en Mayer y en Swamp y Pendant Ice. Fan. Podría ser peor. Podría ser mejor. Para mí mismo Thiefstown y Skullwood son cristales. Buenas noticias. Uy, Freddy. Qué miedo. Sí, se ha comido un mega 10.000 ciclos extra, pero bueno, whatever. Lo importante es que no va a morir. Estaría bien. No, bien. No va a morir. Bien hecho. No, una pelea un poco tonta, pero el momento que... No, es eso, no, don't get hit, entonces... Nice. Importante. Digo, si sí va a ir a Pod. Veremos si entra también a Eastern. Yo creo que esto va a ser Bowlocked, pero bueno. A mí me parece el play totalmente. Bueno, a ver, es que otra opción es, si está Bowlock, irte. No, sí, claro. Sí, quiero decir, es, yo no lo haría. Perdido pero... el tiempo, ¿no? Igualmente. Ah, vale, hizo es por la poción, vale. Me había olvidado de ello, sí. De solo tienes un try. Un truco fácil. Ahora lo puedes pero... clipear, si no, o sea. Sí, claro. Bueno. Ah. Okay. Inesperado, creo yo, pero no abre muchas opciones. Y Diego va a seguir. Está bien. De repente ir a Desert, Despendiente, incluso por el mundo oscuro está la tableta de bombos accesible ya con eso. Y Freddy sí que... cae en Catfish. Ok. ¿Esto quiere decir que luego hará Safe and Quit y continuará al lado izquierdo? ¿Es más rápido, seguro, hacer Safe and Quit? Yo siempre lo dudo. No lo tengo tan claro. De hecho, diría que no. Pero lo he dicho por decir. Diego, ahí, ¿vale? Vale, le ha salido, pero apurando muchísimo. Debería andar un poquito más cerca de la pared. Pero bueno, easy game. Salido. Contenedor de corazón en Catfish, que no viene mal, sinceramente. Vamos a ver qué había oculto tras el arco. Esperemos que no sea otro arco, porque... Ajá. Aquí tiene que haber dos llaves, creo. Debería. Este hecho está la grande. Y la pequeña, sí. Sí, una pequeña seguro. Bueno, podrías pasar con el martillo, supongo, ¿no? Pero yo creo que eso no pasa nunca. Pero no lo tenemos. Vamos al cofre este del lado derecho. Idealmente tiene una llave pequeña y miramos todos los de la izquierda. Aunque bueno, ya tenemos la llave grande, así que no. De hecho, nevermind. Vamos a ir al fondo directamente, pero va a ir a la izquierda, está bien. Igual Freddy, sin tener espejo, sí que puedes ir al fondo directamente. Aunque bueno, no puedes hacer Hammer Jam tampoco, teniendo solo una llave. Cierto es. A ver... Tenemos... Esta partida se puede decidir un poco aquí. A ver, esta es de luego la primera diversificación importante que vamos a tener. Entonces, puede ser muy determinante, pero... Depende de cómo vaya así, pues también podemos converger en el mismo punto.
cuento, bueno, Diego encontrando los ítems necesarios para progresar, mientras que Freddy, por algún motivo esa bomba no funcionó. No entiendo, pero bueno. Va a continuar a Village of Outcast. Veremos si entra a Thiefstown o no, incluso a Skull. Yo diría que sí, o sea, si haces esta ruta, dejarte algo por el camino. Vamos a la parte importante de Pod. Ahí tenemos la gran mayoría de los ítems. Digo que sí que va a hacer Hammer, ¿eh? Pues se la está jugando un poco. A ver, lo más probable es que le salga una llave dentro. Bueno, no sé si hay... Puede utilizar el espejo y esa llave del otro lado, bueno, nunca lo ha utilizado. Pero va a pasar de ello. Para él lo va a fallar, así que... Yo creo que no hubiera importado, pero bueno. Si no hay llave dentro, es una vuelta. Pues usas el espejo y no vas a... Claro, es una vuelta. Es cierto que tiene espejo, sí, pero... Whatever. Fuera de lógica, anyways. Tenemos ahí... contenedor y... más llaves. Este pod se resiste a mostrar algo útil. El libro. Cierto, me había olvidado de ello. Que es lo único que está en lógica, además. ¿Yo no va a ir al cofre del de abajo? ¿Estás seguro de que es una llave? Creo que sí, que tiene que serlo, pero... Yo es que no entiendo la lógica de llaves pequeñas generalmente, entonces pues prefiero mirarlo igualmente, pero si está seguro, pues voy a decir que él tiene razón. Creo que aquí no puede haber llaves. Pero no estoy seguro ahora que lo pienso. Y a ver... No. Vale, pues por lo menos... Efectivamente era una llave, sí. El viaje fuera de lógica por lo menos no va a servir para nada. Freddy aquí... No, Freddy mata al Jellyfish. De hecho, Diego va a entrar a Eastern. Vamos a ver si nos habíamos perdido algo clave o no. Claro, el problema de esto es que ya también... A ver, claro que sí, Freddy... mi opinión. Necesitas la llave igualmente para completar la mazmorra y tienes que ir al lado derecho en cualquier momento. No pierdes tanto tiempo, en mi opinión, haciendo un double dip. Freddy, que en este punto va a decir hacer un deathwork, ha costado bastante la sala de las momias, pero no lo tenía fácil. Va a ir hasta por la llave pequeña. No, iba a decir, va a mirar pedestal, pero no, porque va a decir el libro. Así que no es el caso. De hecho, igual, si fuese Diego, no lo sé, es que me iría ahora a la tableta de Ether. Nah. A la de bombos, yo tal vez rushearía Overworld y haría Haiken más bombos. Esa la veo más. La de Ether, pereza, por favor. ¿Cuándo vas a ir? Pues cuando tengas el martillo y puedas ir a... a Spike. Hasta luego. Media magia en Skullwurst. Bastante inútil ahora mismo. Pero ahí está. Es el primer ítem. Veremos bueno, si el segundo también está. En Haga 1 ha sido clave. A ver, sí. Pero lo que es ahora, pues hasta que encontremos otro objeto a utilizar que no sea la capa, pues. Just. Más llaves y mapa en Eastern. Parece que solo va a haber dos ítems accesibles. La cosa del gancho ahora la hace todo el mundo, ¿no? Yo eso no lo he hecho en mi vida. Está bien. Freddy. Está esperando a que le coja la mano. ¿Qué? Solo hay un ítem en el front de Eastern. Joder, si perdón, tan solo tuvimos un objeto que nos iba a la puerta de la mazmorra. Sí, le da pereza hacer quicksave a espejo. Yo no le culpo. A mí me pasó el otro día. Solo sea literalmente un clic. Usar el espejo, cogiendo la llave grande, así que tampoco soy quien para hablar. Imagino. Pero bueno. A ver, Eastern y... Imagina no ir a Eastern. En ok. Fin. Yo lo dije. No, vale. No soy nada fan de ir solo a Saja y ahí está el motivo. Yo es que es lo que decía un poco, que si vas ya hasta ahí... ¡Buf!
Pues claro, ahora es cuando entra el miedo. ¿Ves? Y por eso te digo que a veces que ese arco... A ver, las botas van a estar en Spiker. Pero bueno, tío, va a poder mirar un montón de Overworld mucho más rápido. Veremos si va hasta la tableta, incluso si adentra Desert a lo mejor. Realmente no puede mirar mucho más Overworld con el martillo, ¿eh? De manera más rápida. Como mínimo hasta Haike. Eso sí, pero... Tenemos polvos. ¡Vaya! Vaya, botas en Haike, tenemos también el boomerang y polvos. Así que Diego claramente con la mejor ruta podrá ir a por el arco y veremos si realmente es el que la Seed era intencional o no. Pero como mínimo, Poddy y Stern para él ya son completables. También he de decir que no tiene ninguna prisa en volver a ninguno porque ya ha mirado a la mayoría. De hecho, se va a ir a Swamp. Está bien. Me parece bien. Me gusta. Digo una cosa, Diego con la mejor ruta de los dos, sí, pero no sé, yo creo que ambos se deberían ver un poco por detrás. No creo que Diego se vea por detrás para nada. No sé, aquí alguien entra a Eastern y te saca ahora mismo, vamos. Sí, pero seguimos sin saber si ese arco es el que intencionado. Ya, o sea, si ves el arco botas... aquí en Swamp, sí que dices, oh Dios, la he cagado. Pero si no, las botas, sí, bueno, no sé. Maybe, nah, no creo. Aquí el play, Vilches, claramente era coger las bombas de Santuario, ir a Saja y por alguna razón entrar en Eastern y ya está. Imagina no ir a Eastern, yo lo digo siempre. A mí por algún motivo cuando lo hago yo nunca me sale bien, pero me parece una grandísima jugada. Todo el mundo tiene una versión a ir a Eastern y me parece racional. Yo desde luego creo que si... O sea, entiendo que vayas a Saja antes, pero si vas a ir a hasta Saja, sí entraría en Eastern. Creo. Pero vamos, no es una decisión cómoda. No, no lo es. Desde luego que no lo es. Lo digo que es poco popular y precisamente por eso es bastante probable que salga bien. Bueno, veremos si Diego se aventura a este lado izquierdo de Swan. No tenemos Somaria, así que Diverdown está fuera de cuestión. Como mínimo con Somaria. Si quieres hacer con bomba, pues no lo bueno. Y... yo creo que lo haría ahora. Sí, yo creo que sí. No, no tiene sentido tirar una carrera ahora por no ir a la izquierda. Y tampoco ganaría tanto tiempo saltando. Freddy lo que necesita un poco desesperadamente, yo creo, lo único que le puede meter un poco en esta carrera es encontrar ahora mismo un arco. Sí. Que le diga, venga, vete a Easter. Que bueno, aún así, después de ir hasta Haike... Claro, es que es eso. Ir a Haike, encontrar las botas, coger al arco y será esto. Ya po. Y podrá completar. Bueno, claro. Qué tontería. Claro, vale, claro. Que Freddy ahora va... Claro, vale, sí, no, claro. De hecho, no me atrevería a decir que Diego tiene una ventaja. Tal vez muy mínima. No, claro. Simplemente las rutas van a converger. ¿Cuándo va a ir Freddy a por ese martillo? Es que claro, la pregunta ahora es si Freddy... va a entrar en pod o no, y si lo va a completar, porque como haya algo en el Green Pendant o en Helmasaur, ojo. Ya. Claro, Diego es que está todo no lógico. Tiene ningún motivo para volver hasta el final. Sí. A ver, que lo bueno es que por lo menos ya con botas espejo y tal, Diego puede limpiar bastante lo que le queda. Igualmente también podría ocurrir a la inversa, no he seguido el traqueo de ítems de Thiefstown, pero si hay algo en el cofre grande de Thiefstown, pues también tenemos la jugada inversa. Desde luego, o te saltabas el cofre grande de Thiefstown o te saltabas el final de Pod. Desde luego no podías hacer ambas. Entonces, probablemente si hay algo en alguna de las dos, el otro pierde. Utiliza la capa, por favor. O no, vale, lo tienes calculado. Ok. Diego no ha hecho el lado izquierdo. No ha ido. Por ahora no. Veremos si decide a la vuelta. De momento es su segundo cristal. Diego le va a seguir
prácticamente inmediatamente, y lo dicho, creo que Freddy, claro, leía a Heike, verá las botas e irá corriendo por el, por el arco. Creo que no tiene ningún motivo para no hacerlo. Yo con una pelea un poco extraña en los últimos golpes de Argus, pero no es que vaya a importar demasiado, parece que se va a comer otro ciclo más. Ah, estuvo bien. Utilizar martillo, eso no hace el mismo daño que espada maestra. Vale, ¿en Ziftown nos hemos dejado un objeto o no? Importante. Es lo que... Yo he visto la llave pequeña, ahora hemos ido contando, las respuestas no. No sé si el tracker ha tenido el placer de hacerlo. Pero como mínimo la llave pequeña apareció. Lo que tú segundo dices. Cristal. Cuando he visto el martillo he dicho, uy, las botas, he dicho, vale, Freddy va a ir muy por detrás, pero realmente... O sea, lo único que va a ganar Diego es que va a poder hacer Thistan con botas, que está bien, pero... Y no has tenido que pegar la paliza que ha hecho Freddy por el norte, quiero decir. Probablemente Diego vaya por delante, pero no va a ser a nivel de progresión. Simplemente pues podría haber hecho las cosas un poco más rápido. A ver esta tableta, que sí que me preocupaba un poco más. Pues nada. ¿Desert? No. Sí, no, no. El tema de la otra... pues Desert... Ah, bueno, no, es Pendant. Que precisamente no porque mal. Es Pendant, creo yo. Yo por eso decía lo de la tableta de Ether. Es que cuando vuelves, y ahora ya sí podrías hacer ahora, Spike Cave. Bueno, pues ahora vuelves tras mirar Thistan, pero no sé, yo creo que mirar Desert es el play ahí, en esa situación. Pero ok. Hombre, ya te has metido en un... Bueno, claro, es que estás siguiendo lo otro que has encontrado. ¿A que salga la flauta? No tenemos los Titans ni siquiera, quiero decir. No sé. Pues sí, no, igual sí. Justo por dónde ha aparecido el libro, igual sí. 100%, en mi opinión. Pero, oye, supongo que la gente tiene aversión a apostar a dos pendientes. O sea, imagínate a uno, pues ya dos. A ver, en parte, claro, es que Aguina tiene Titan Myth y también era doble acceso al mundo oscuro. Innecesario, claro, es que... O peor, Aguina tiene el arco también, una vez más. El único que hubiera mirado el Overworld del mundo de la luz hasta el final sería el que fuera 10 años por delante. Sí, aquí ahora mismo si ibas a Easton por delante, te ponía muy por delante. O sea, yo es lo que te digo, que sí, Diego con la mejor ruta, pero esta carrera es de 5 personas y alguien va 15 minutos por delante casi. Hombre, yo hubiera ido, tengo clarísimo. Igual 15 es demasiado. Yo ya la estoy ganando, pero... Bastante. No, si simplemente vas a Easton antes de tal, vamos. Freddy, no hagas Safe and Quit. Bien. ¿No? ¿Parecerás a la pirámide? Bien. Con el tiempo que ha perdido ahí pensándolo, creo que hubiera salido mal. Pues si no sé si casi le merece la pena salir. No, miramos. No. Ah, vale, está flipando. No, miramos la librería. Tiene que ir a por... Ah, por el arco, sí. Ambos van a coincidir, creo, yendo hacia el arco, o Diego haciendo la pausa primero para ir a Magic Path, que está bien. Hombre, Swamp es más lento que Thistan, ¿no? Claro, pero Diego se ha dejado objetos en Swamp. No ha ido a la izquierda. Claro, ni siquiera mira el cofre grande. Compás, yo qué sé. No dudo. Aquí no hemos prestado ninguna atención al progreso de ítems ni en Thistan ni en Swamp, y puede ser determinante. Claro, y Freddy, de una forma así un poco milimétrica, digamos, por lo menos se va a ahorrar el Double Dip en esto, ¿no? La cosa es, Diego podrá aprovechar para mirar pedestal, Freddy no. Ahora, sin Fire Rod, no sé. Hombre, yo creo que estás relativamente al lado, si vas a ir a Lambert ya, no sé. Pues parece que Diego sí. A mí me parece respetable. Teniendo pendiente Tartar Rock y Cristal en Misery Mayer. ¿Me dais palas? No, está muy... ¿Es Turtle Rock el otro? Bah, no, claro. Entonces sí. No lo miras. Entonces, es que lo puede haber. ¿Qué miras? La flauta. Pues es que puede haber. La flauta solo. Flauta y medallones. Yo no lo miraría ahora. Yo me esperaría a mirarlo con el Fire Rod.
Maybe. Supongo, sí. De hecho, no lo va a mirar. Diego va a hacer primero Zipstone. Hombre, es que Diego, vale, ¿qué razón tiene para no ir a Zipstone con martillo? O sea, vamos, y botas. De acuerdo, sí. Freddy va a ir, sí, directo a pod, claro. Contra el libro y vamos a tener completo overlap. La gran pregunta, que yo supongo que sí, es si entra primero a Eastern. Yo quiero pensar que sí, o sea, es 100% el play. Sí, claro, quiero decir que cristal completable versus a ver si me quedo bloqueado en el primer check. Hombre. El Green Pendant. Sí, claro, pues no, ¿no? Igual puedes abrir el primer... Bueno, no, es que ya tienes el arco, no. Ya te da igual, claro. No, la respuesta es no. De hecho, va a mirar Saja primero. Goldraut, no miras esto hasta después de salir de pod, pero claro. Claro, yo, igual si tuvieses el martillo, igual sí, pero sin tener el martillo es un poco risky. Nah, hace bien. Sería un meme con patas, ¿no? Los aletas, claro, por eso Freddy no había podido ir hasta Sol, obviamente. Los aletas estaban aquí. Y por el martillo. Y el martillo, claro, sí. Ok. Claro, es que encima, si hacías... Claro, no, es que esto es aún mejor. Si hacías la ruta... Ah, no, claro, te faltaba el espejo que estaba en la montaña, pero vamos. Porque si no, casi podías entrar directo a Swamp. Ya. Yeah. ¿Freddy? Yeah. Sí. Cuando haces no, espejo... Es normal, es normal. Laberinto, sí. Lo que le ha pasado, pasa mucho. A mí me pasa. O sea, lo que pasa es que cuando vuelves de Saja, como sigues con los iframes, Kiki no te sigue. Exactamente. Hay que esperar. Sí. O salir del laberinto y volver a entrar ipso facto. Ambas son correctas. O hacer espejo fuera del laberinto, pero me parece useless. Muchas opciones para un problema que ni siquiera debería ser un problema. Entonces, sí, va a entrar a Easter, obviamente. Y va a salir recompensado. Lo dicho, creo que solo... De hecho, la cosa es incluso peor para Diego, porque tenemos pendiente verde. No sabemos si todavía quedaba un ítem en Hellmaster, pero creo que era bastante probable. Y además, el propio ítem de Easter, que creo que solo vimos dos. O sea, hay tres ítems que se estará dejando ahí versus solo un ítem potencialmente en Zipstone. Sí, esto podría ser. Es que yo creo que al final la ruta es un poco como extraño, pero le ha quedado mejor a Freddy. Y yo creo que sí. Veremos si se ha recompensado o no. Lo dicho, si no, creo que para Freddy también será mucho más apetecible después de Swamp ir a Desert. Sí, bueno, ojo, claro, que a ver, Diego ya ha hecho Swamp, claro, pero aún así, es que, ¿qué diferencia tienen realmente? Pues eso, es que no hay mucho más. Ahora ya, la única diferencia que había super early era Diego miró Saja y Freddy no, pero eso ya se ha anulado, obviamente. Entonces, solo hay un poco más de overworld para si Diego. Freddy va a entrar a Poto, ¿no? Hombre, yo no lo tengo tan claro. Tiene Swamp Palace completable, ¿eh? Green Pendant Pod, sí, por favor. No sé. Que lo podría llegar a ver. Claro. Pero si tuviéramos Titan. Pero no es yo, el caso. A ver, que sí, que probablemente entras a Pod, pero vamos, que no lo veo descabellado para nada irte a Swamp. Para nada. A ver, quiero decir, ha venido con espejo. Es que Freddy se salta el cofre. Hombre, sería horrible. No, Freddy ha venido aquí con espejo, claramente intención. Y era una botella, así que sí había un ítem en Zipstone. Desgraciadamente para Diego va a ser no de extremadamente importante, pero... Ah, pues sí, esto de momento, vamos, esto era RIP para Freddy, vamos. O sea, si había algo. Sí, básicamente. No sé que estuvieran Hammerpex y Diego nunca fuera Hammerpex. No, pero si están ahí los mids, es una faena, pero al final vuelves. Es mucho peor si está Somaria. Somaria, claro. Si está Somaria ahí, o la flauta, estás jodido, con perdón. Si están los mids, al final volverás. Ah, el martillo, me había olvidado. Me ha hecho mucha gracia volver a verlo. Ok. A ver, el tercer ítem de Eastern, pues...
Y Diego sí. Ahora... Diego al norte, claro. Sí, claro, es verdad. A ver, bueno, no sé si acabo tableta de Ether, pinches, que lo dije hace 30 minutos. En el caso de Diego, pero... después de mirar al norte, ok. En la ruta de Freddy eso no pasa en ninguna. Vamos, que no. En la de Freddy no, pero Diego, en mi opinión, a ver, que obviamente era un poco gamble, pero haberlo hecho después de Pot no era no. Tontería. ¿Pero si no entras a Desert, desde luego no vas al norte, quiero decir, me parece un suicidio. Y no, si no, haces ambos de Desert, no, eso hablo, claro. La montaña, subes la no. montaña, haces la tableta y te vas. Yo solo lo veo si en Desert no hay nada. Entonces, ok, haces super full gamble al libro, ok. Pero si no entras a Desert, ¿por qué vas a ir a apostar la tableta? Me parece muy brainer. Un millón de años ir a Pendant Desert. No, no. Especialmente teniendo Spike Ebon. No, yo no lo veo. Vale, Diego por lo menos aquí enrutando bastante bien el sí. arco. Y Freddy con una pelea un poco extraña de armas, pero... Era un song, ok. Pues ni Eastern ni Zipstown van a tener el ítem. Vale, y Diego igual en cristales. Y Diego, que imagino que seguirá hasta potencialmente Catfish. Hombre, el tema es si va a yo imagino que entrará en Skullwood, ¿no? No sé. Supongo. Y Freddy, efectivamente, entrando en Pot. Sí, sí, quiero decir. Vino con espejo. Si no hubiera venido desde casa de Link, se acabó. Pero hombre, a ver, te ha salido el martillo ahora. Igual eso dices, ah, pues me voy a Swamp. Yo qué sé. No. No lo veo para nada. Y ojo al lado izquierdo de Swamp. Sí, sin duda. Es que de repente Diego se ha saltado muchas cosas. Lo que queda de Pod, el lado izquierdo de Swamp, ahí tiene, y ya sabemos que la única salvación, entre comillas, de ruta era Thiefstone, y no hay nada. Entonces yo creo que, no voy a decir que Diego va por detrás, porque en términos de progresión va por delante, pero en el momento que veamos algo, pues, uff. Es que, claro, hombre, a ver, Swamp se tarda más en hacer que lo que ha hecho Freddy, supongo, pero yo no sabría decir ahora mismo realmente cuán... Si realmente Diego va por delante, Yo creo que sí. Incluso entrando a Skullwoods, que sabemos que no tiene nada. A media magia, supongo. Freddy va a acabar con Helmasur ya. Yo lo haría. Siendo Green Pendant, yo creo que no, la verdad. Precisamente porque es Green Pendant, creo que vas a matarlo ya. Te salen los mids al fondo y te vas. No. Yo creo que no, yo creo que lo acabas. Ups. Arco troll, no sé. De hecho, allá va. Yo sí, estoy de acuerdo. Yo creo que se ha liado y ha dicho, pues venga. Let's go with the flow. Yo lo veo muchísimo. Mientras Diego va a ver literalmente nada aquí, imagino que seguirá hasta Graveyard Ledge, incluso Catfish. ¿Qué nos queda? No nos queda mucho. ¿Nos queda Desert? ¿Toda la zona de Desert? Sí, nos queda Desert, nos ¿y queda el lado izquierdo de Swamp? Ether y Spike Cave. Yo creo que no queda nada más. No, bueno, y el lado, claro, todo eso y el lado izquierdo de Swamp. Eso son 10 checks aún. Yo... Incluso... Honestamente... No, nevermind. Yo no sé si me habéis ido a Swamp en la situación de Freddy, la verdad. No. Yo no lo veo tan claro. Y Diego en Fire, entrará claro, en Pod. También. El comentario nos están diciendo. Diego entrará en Pod. No. ¿No has visto esto? ¿El qué? Sí, Freddy lo vio. Ok. Digo, yo, Diego. A ver. Es que no le va a quedar mucho. O sea, yo por eso, no sé. Creo que los dos checks de la montaña, a ver, después de Catfish, a ver si los sí. hace, pero. Yo creo que para Diego tiene mucho sentido eso, sí. Claro, yo creo que tendría que hacer eso antes de ir a la zona de Eastern y Pot otra vez, para ver si vuelve 100%. A entrar en Pot o no. En eso estamos de acuerdo.
pero yo creo que tendría que haber llegado a veces el momento que tuvo la oportunidad. Veremos. Sí, desde luego el momento para ir a Deser igual era un poco... A ver, que al final... O sea, para ir... siempre puedes dashear, ¿no? O sea... A ver, sí, te pierdes 10 segundos, pero ok. Pero... Freddy, que cambia el arco, no sé para qué. No sé, Freddy tiene una obsesión un poco extraña con matar a Helma con el arco. Vale, ok. Me gusta también... hacer... Imagina no ir directamente a Helma, solo si es que está así, es que te juro que hago... Vale, entonces Freddy se irá. 20, tío. El momento 10.000 IQ de Freddy sí, ahora mismo. Claro que te vas. Ahora 100%. Mismo de pod. De hecho, yo te lo iba a decir, en Helma hay algo, entregas pendiente verde y te vas. Yo 100% hubiera hecho al final esto. Y los haces muy rápido como para irte, a ver. Te digo que yo hago un God Rab aquí, pero free además. Ojalá haber jugado esta serie contra el Rete, pero bueno. Al fin vamos a Deser, este vamos sí, a ver qué le ganabas por 25 minutos. 100%. Freddy con la ventaja, a ver. Sí. A ver, el problema de esto también es claro. O sea, Freddy con la ventaja hasta que el Somaria está en Deser. Bueno, espérate, todavía no sabemos si la izquierda de Swan también contiene algo. Esto no es mutuamente excluyente. Sí, pero el problema el momento es que están los dos, Freddy digo, ya tienen no que hacer double dip. Freddy ya no va a venir a Deser jamás, en mi opinión. Al momento que aparezca la flauta tras los Titan Mix, que es extremadamente probable. Sí, sí. Pero tiene un montón de cosas para hacer ahora mismo. Bueno. De momento ya hemos visto el primer ítem de Deser, perdón. No hay nada y creo que en el lado izquierdo tampoco había nada. Bueno, entonces 100% en este sí no merecía la pena ir a pot. O sea, pronto, ¿no? Para nada. La verdad es que menos mal, honestamente, Vilches, que los dos han ido a Ganin. Es que si no, no había carrera. O sea... No, sí, claro. Mucho. A ver, es que ahora sí podemos decirlo bueno, el tema del arco, abiertamente. El arco el era arco. Necesario. Sí, sí, sí. 100%. Ya ni bueno, siquiera clipeando. Quiero decir, necesitas el arco para llegar a Helma. Podría estar... Nah, es que realmente... O todavía podría estar en Deser, pero ya hemos visto el segundo ítem. No hay nada aquí. Podría no estar sé en Aghanim. Si Freddy ya, perdón, ha hecho en, una ruta... En Freddy ha hecho, yo creo, casi... La mejor sólida. Ruta aquí, sí, sí. Si realmente la lo mejor, piensas, no, ha ido todo, pero... Y que ha llegado y ha limpiado Easten y Pot enteros. Y se ha llevado ahí el martillo, Titan Meats. Ha terminado ya Thiefstown. ¡Ojo! Desde luego Godrout no ha sido, pero ha sido muy sólida. Pese a sí, que, no, en no, nuestra Godrout, opinión, obviamente. No parecía intuitiva, pero le ha salido bien. Sí, sí, o sea, parecía que no... Si Diego se saltó Somaria... A ver, esto es el grupo de señores. Y ahora vas yo a nunca Ice, voy ¿no? a decir GG. Ah, o no, sea, no, Freddy Ice, puede sí, estar sí. tirándose en Ganon y de repente hacer forfeit. Te quiero decir, aquí cualquier cosa puede salir, pasar. Así que quiero decir, nos faltan mínimo 3 ítems para Domo. Mucho relax. Pero esta partida, en mi opinión, está siendo extremadamente interesante. Ah, bueno, claro, claro. Obviamente Freddy se va a la montaña oscura. El problema es... Como aquí empiezan a salir objetos, ¿sabes? Es que yo creo que... ¿Diego va a completar Deser? Si falta un objeto... No, ese es el problema. Estoy bastante seguro de que no. Hemos visto un contenedor grande y una rupia azul. Diego ya está apostando muy fuerte a que está aquí. No, a pedestal. Espero que no. Pero claro, entonces, si hay objetos en Swamp, no me sorprendería ver a Diego entrar en Swamp antes que volver a Pot. No sé, porque ya le he visto hacer eso en otra partida del torneo. Se saltó Swamp y luego volvió sin ser en Last Location. Es que no acabo de... A ver, a lo mejor me he equivocado, pero estoy bastante seguro que aquí... Okay. Fire Rod. Importante. Hombre, pues sí. Es algo muy importante. Nos abre el acceso a Hispalas, que no es algo bueno necesariamente. Igualmente, Freddy podría... No, todavía nada, no he dicho nada, no tenemos Somaria,
De momento, si miremos el medallón de Tartarlo, pero no podemos entrar, claro. Vale. Ok. Dios, ¿qué estás haciendo en esta pelea? Por las bolas, además. Honestamente, le ha salido bien al final, pero espada a espada. No le ha merecido la pena el arco. Pero la ha arreglado bien al final. Sí, vale, ok, me había equivocado muy hard. Okay. A Spinks lo matas más rápido. Vale, pues no sé por qué había visto yo 5 rupias. Ok, sí había un ítem en las molas. Está bien haber acabado con el boss. Entonces veremos. Vale, ah, claro, y Freddy ahora hace la tableta de Spike Cave. Me gusta. 100%. Claro, es que por eso yo he dicho, ir al norte, por aquí, a la montaña, para mirar Spike y la tableta, me parecía bastante meme. Para Diego, ok, para Freddy, jamás. El tema después de encontrar el libro en pot es que tardas en subir la montaña, unos 40 segundos, no más. Si está ahí los Titan Meats, te vas a ahorrar todas las vueltas a todo el mundo. Es una jugada con poco riesgo, pero mucho, mucho, mucho que ganar. Es que eso podías haber dicho también de Aguina, vamos a ver. Bien, ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿a dónde va ahora Diego? Momento importante. No sé qué más le queda. Ha cambiado a martillo, va a Swamp. ¿Realmente va a ir a Swamp? Sí. Uf. No sé si es. No sé. Y es que me parece triple error en este punto. Hubiera entrado igual, a Desert, sí, no había nada, pero no aún así. Swamp. ¿A Catfish? Ah, ¿what? ¿Va a ir a Pod desde aquí? Ok. Entonces tienen suerte. No, Catfish igual ya lo vi. Estoy bastante seguro de arriba. Sí, sí, va a Pod otra vez. Ok. No tan por detrás como puede parecer. No, y no, nada, no es que. Entonces, montaña useless. Oh, no tenemos el fire. Ok. Claro, lo que necesitamos es que. Ni temen Skullwoods, así que momento para volver. Vete desde ahí a Swamp y ya está. Freddy debería ir a... Bueno, puede ir a Skullwoods también ahora. Hombre, yo creo que no hay color, ¿no? Entre una y otra, pero... Hombre, en Skullwoods... Ah, bueno, es que no quedan objetos en Skullwoods. Queda un ítem en Skullwoods, estoy bastante seguro. Hombre, también quedaba... Pensaba que no habían Desert, mira. Diego, bueno. Que no va a ir a Eastern antes, curiosamente. Ya no miró Eastern, Diego. ¿Eh? Ya miró Eastern, Diego. Pero le queda un objeto en Armos. Ah, el cristal, claro. No, y un objeto, era un cuarto de corazón, pero estoy bastante seguro de que le queda un objeto, entonces... Sí. Yo quedé... Okay. A ver, igual ya está en situación, mira, no quiero arriesgarme a que haya algo ahí y tal, y me lo quiero quitar de encima y ya está. Pero yo creo que ahora mismo haría Armos antes, la verdad. Pensando en pedestal, ya es el segundo pendiente que va a completar. He dicho Starter Rock el último, entonces... No sé. Ah, es que Ice Palace no es... ¿Qué? Hay 4 pendants en el tracker. No, Ice Palace es el segundo cristal rojo, ¿verdad? Estoy bastante seguro. ¿Podemos tener un check en los trackers de los runners? Por si acaso. A ver... Nada en Nagina no es tan mal, eso es decir. A ver, Freddy, podría ser su segundo acierto si va al lado izquierdo y efectivamente ahí hay algo. Sería otra entrada más de Diego armando a un double deep. O lo que le ponga ahora, por detrás. Yo creo que incluso mirando la izquierda, creo que irías por delante en este punto. Diego todavía tiene que mirar. Turtle Rock es cristal. ¿Qué? Sí. Vale, ahora sí. Yo hubiera mirado pedestal hace ya. Es cristal azul, no rojo. O sea, los pendants son Palace of Darkness, Ice Palace y Desert Palace. A espalas completable. Para Diego no, solo para Freddy. Bueno, sí, pero... No sé. Cloud and Pedestal, quiero decir. Lo hemos visto hasta la saciedad. Es posible. Hombre, es que por eso ahora no es para nada una mala, un mal momento para irte a Skullwoods, terminar Skullwoods y mirar el pedestal. Sí, de hecho, creo que es lo que debería hacer Freddy al acabar.
Ice Palace es justo una mazmorra en la que no es tan... Especialmente sí, para Freddy, ¿no? Y Ice Palace además que es una mazmorra en la que no es tan difícil encontrar los tres objetos pronto. Y que la decisión de conseguir el pendant o no sea una diferencia de tiempo más grande que en otras. Sí. Vale, y a ver, digo, ¿qué hace Freddy? No reacciona. Momento importante. A ese Titan, sí, a ver. Se va, de momento. Ok. Yo creo que Freddy no va a hacer el lado izquierdo. Pues me parece un error, sinceramente. O sea, bueno, falta Somaria, Ice Rod, flauta, potencialmente más medallones. Hemos son venido a jugar, gente. Vilches. O sea, es que yo creo que esta sidera para jugar la Seid. No sé. Hay mucha potencial para hacer locuras, pero también hay mucho potencial de que el momento que te has dejado una cosa la has fastidiado, y es lo que se está viendo. A ver, sí que es cierto que puedes pensar, como alguien haya hecho la ruta buena, que obviamente yo no he hecho, lo más probable es que pierda. No, sí, claro. O sea, es que con la ruta buena, con la ruta buena, entrabas en pot también completable. Sí. Y con botas, todo mucho antes, o sea... Aunque bueno, es verdad, se me olvida siempre que había que hacer a Gina, es que entonces la diferencia no es tan grande. O sea, a Ganim. Para el arco. Se me olvida eso, bueno, todo el rato. Idealmente, ya. Vale, entonces. Idealmente. A ver, nah, ahora vale. Esto empieza a ser un poco la realidad. Y realmente. Están bastante a la par, yo creo. Solo que Freddy ha hecho la montaña y Diego ha hecho Desert, ¿no? Sí. Ahora que Freddy va a salvar ese lado de... O sea, va a completar al final. Según el tracker de Diego, por cierto, nos queda un objeto en Swan Palace. Sí, probablemente quedará o con paso de esto. Y también la llave grande, porque no lo hemos visto. Entonces, solo hay un ítem ahí, pero... O sea, por eso entiendo bien el no ir. Y por eso también entiendo que ha ido primero a Pod antes que a Swamp otra vez, claro. Obviamente. Nah, en ambos... mi opinión, a Swamp, si no vas después del boss, no vuelvas. Sí. Peleas por ambos lados bastante, pero funcionan. Digo que yo creo que se le veía como favorito a ganar en esta carrera, pero creo que Freddy, con una ruta bastante diferente, está poniendo las cosas muy interesantes. Y desde luego no dejándose cosas como suele hacer Freddy. Entonces me alegro. ¿Y por qué está fallando esto? Ahí, no, ah, lástima. O sea, que ahí sí lo tenía. Cuatro ciclos, whatever. Ahora sí, la única diferencia es Desert para Diego, montaña para Freddy. Que creo que Freddy tampoco me ha dado la tableta de bombos. Sí, de hecho, Freddy tampoco va a entrar. Ok, podríamos estar ante un doble de Last Location. Diego, que también ahora encontrará la información de Alter Rock y la Pyro. Y claro, Freddy también va a hacer de eso, y no le culpo. Es que... muy tentador. La pregunta es si va a llegar hasta el boss, claro. A lo mejor eso no es tan evidente. Entonces sí que parece que Diego va a salir por delante. Tenemos aquí la Fire Rod. Una vez más, Freddy, a ver qué decide. Desde luego, ahora Diego debería ir a
Las curvas 100%. Pero vamos. Ice está ahí también, como play. Pero siempre después de Skullwoods tras mirar pedestal. Y saber si tenemos que ir hasta Colster, idealmente, o no. A ver, Freddy, cuando vea este ítem en Desert, si decide continuar. Luego no lo va a coger, claro. Pero tras mirar este cofre grande, a lo mejor decide que las molas es una pérdida de tiempo para él. Lo dudo. No, va a continuar. Comprensible. Diego, ahora sí. Solo le queda Spike Cave, a Freddy todavía le queda Agina más las molas, así que definitivamente Diego un pelín por delante, probablemente por haber conseguido las botas antes. ¿Lo hizo? Ya no me acuerdo. Anyways. La cosa es eso, mucha divergencia, pero al final es que confluye todo simplemente porque es que tampoco nos están quedando ya muchas opciones. Si Freddy dio mucha vuelta por el norte, Diego, el que ha tenido que hacer double dip en casi todo. Pero, ¿qué estás haciendo, Diego? Diego quiere salir. Quiere salir sin hacer safe and quit. ¿Esto es más rápido? He visto esto en mi vida. A ver, en 100% se hace, por ejemplo, porque no hace safe and quit. Yo lo uso más en crosskeys. Aquí en concreto, honestamente. Bueno, a ver, si quieres hacer safe and quit al mundo de la luz. No sé, Freddy claro, pero... Vale. Sí, sí, lo dicho, es que era muy apetecible, 4 ítems en la zona. Y le quedan, que 2, uno en Skullwoods y otro en Swamp, pues sí. ¿Cómo? ¿Se ha ido a Desert antes de Skullwoods? Sí, de hecho es verdad, todavía no hemos visto a Smith, No estoy de acuerdo, honestamente. Vale, y Freddy, o sea, y Diego se ha ido a la montaña, así que tiene el Fire Red, vale, claro. Y Diego ahora se va a ir directo a Skullwoods y va a coger la... Y Diego va por delante. Claro, ya lo sí, efectivamente. Es que yo esta jugada... Dicho esto, si pedestal es requerido, Freddy pues ha hecho lo que tenía que hacer, en parte. Yo lo veo bien, no tengo ninguna objeción. Ir a Desert, eso. Ir a Pendant Desert antes de un cristal en el Skullwoods más chequear pedestal. Sí, 4 ítems versus 1. Que sí, que está Smithchain al sur, entonces es worth hacer eso, pero... Yo... No sé. Hacer cristales completables suele ser una buena idea en este juego. Bueno, pendiente verde en este caso. No sé. Yo lo veo bien, no tengo ninguna objeción. De hecho, ¿qué va a ir? ¿Un minuto por detrás? No más. Bueno. Entre ir un minuto por detrás o un minuto por delante, prefiero ir un minuto. Hombre, sí, desde luego. Pero. Ahora sí lo digo. Es como iría, ¿no? Sí, pero Freddy pudo mirar Desert más rápido que Diego. Simplemente porque fue desde la tableta de bombos. Ah, vale, fue desde ahí, por lo menos. Claro, vale, vale. Entonces es que estaba al lado, era como súper tentador. Yo lo entiendo. Sí, vale. Y bueno, a ver ahora... ¿Qué nos el ítem no queda? Tiene por qué estar en mozo, ¿verdad? Recordemos. Puede estar en el otro cofre. ¿Qué nos queda realmente? Bueno, Ice. Lado claro. Izquierdo de Swamp, Smithchain y Ice y esto. Pues a ver. De hecho, Freddy, que todavía no ha visto, creo, Magic Bat tampoco. Me lo juntará con Smithchain ya, supongo. Efectivamente. A ver, ¿quién es el valiente que se va antes a Ice? ¿Hay realmente algún motivo para hacer eso? Miremos pedestal primero. No. Si quería ganar la carrera, pues ya podrías haber hecho otras muchas jugadas más interesantes antes. A ver, entre Smithchain y Ice ahora mismo. Pedestal.
Go, flauta. No. Ala, nada. Pues qué decepción. De repente, efectivamente, Desert inútil. Y Ice, bueno, yo creo que ahora sí ambos van a optar primero por el Mitchell antes que Ice. Pero... Y si pones el segundo ítem, está en Skullwood, o sea, en este cofre, vamos a ver. Puede ser la llave grande aquí, ¿no? Apasionante siempre. Pues podría serlo. A ver, a ver. No. Bueno. Digo, sí, va a mirar el pedestal e claro, imagino es que... Si hacías esto antes, te ahorrabas matar a las molas para nada. Es que... Bueno, no, o no, es que hay cuatro ítems en la zona, no sé. Yo creo que hubiera sido sí o sí. Pero ibas después de Skullwoods. No lo tengo tan claro. Vale, pues yo creo que este es el tiempo que tienen de diferencia, básicamente, ¿no? O sea... Sí, sí, sin duda. No, porque quedan checks que no han hecho. Yo, bueno. Yo vais. Ok, pues vamos allá. Yo dudo mucho que Freddy haga lo mismo. Es que, ¿qué vas? ¿A volver a salir desde el fondo de Skullwoods para ir hasta ahí? Es un poco incómodo. Yo no veo mal. Sigue siendo tres checks rápidos. Cuatro. Aparte, Nice, si encuentras los tres Freddy. Objetos, te puedes ir. Sí, pero sigue siendo un 4 versus 3. Es ambas cierto que me no parecen bien. Somaria. Eso es cierto. Eso. Y si ahora está Somaria. Si está Somaria en Smith Chain ahora, pues eso que te ahorras. No, no, es tanto, creo yo, pero sí. Sí, sí, desde luego. Pues esto podría decir la carrera, una vez más. Asumiendo que en una de las dos localizaciones, Smith Chain versus Ice, ¿cómo decirlo? No hay nada, porque es extremadamente probable que haya algo en ambas. Y eso beneficiaría a Diego. Claro, el problema es, si ahora encuentras Somaria, ¿qué haces? Te vas a... Claro, nos falta el Ice Rod todavía. Nos falta el Ice Rod, Vilches. ¡Ojo! ¿Ya? Yo creo que la Seed se puede poner... Desde luego, lo que pone más complicado a la Seed es ver ahora mismo ya a Somaria y no la flauta. Yo por eso, como esta sí todavía faltan tres objetos y sabes que en pedestal no hay nada, yo por eso veo bien Ice, te lo quitas de encima y ya está. O sea, ahora mismo lo que quieres es pues hacer todo lo que te queda antes de subir a Turtle Rock, básicamente. A ver, si aparece Somari aquí, pues puedes estar muy tentado a hacer primero Turtle Rock. Y si el Ice Rod está en Smith Chain, apaga y vámonos. Y el no cristal sé. Rojo son Swamp y Mayer, que está marcado Turtle Rock en el tracker. O sea, podría estar el Ice Rod en el Pyramid Ferry perfectamente. Buen bon, ya. Sólido. Y sí, desde luego, pero... La otra alternativa es que aquí esté todo. A ver, por poder, efectivamente, Freddy aquí tiene cuatro ítems, son tres que nosotros no hayamos visto. Porque ya vimos Magic Vault. Así que... Aquí lo que quieres probablemente es que primero te aparezca el Ice Rod, luego te aparezca el Somaria y luego te aparezca la flauta. O que te aparezca la flauta y el Ice Rod esté... Ya, pero es que si te aparece la flauta ya puedes entrar en Mayer. Bueno. Prefieres tener Somaria antes, de hecho, idealmente flauta, Somaria en Maerset y Ice Rod en Turtle Rock. Pero claro, GL. Sí. Cuenta nada, Nice. Como este, sí, realmente sería eso, que Freddy encuentre aquí la flauta, que eso le lleve a Somaria. Estamos luego. Viendo gran cantidad de nada. Pues ahora ya solo que queda el cofre pompa? Morado. ¿O qué pasó? Sí, ¿no? Creo que no lo hay. ¿Cuál de ellos? El de ir a Ice-T, porque creo que lo estaba haciendo, ¿no? Igual lo vi mal. ¿No estaba la llave pequeña, la llave grande? O sea, el cofre grande. No estoy seguro. Igual lo vi mal. Creo que sí que lo estaba haciendo desde Freezer Chess a la vez. Ok. Igual lo vi mal. Y, bueno, Magic Watch sabemos que no hay nada. No. Nope. A ver, pero se queda el cofre morado. Yep. ¿Han ido a Catfish? Sí, ambos, ¿no? Sí. Estoy sí. seguro. Está todo hecho. Bastante seguro. Bueno. Sí, sí. O sea, es que solo queda este 50-50. Y de repente ya hemos visto dos ítems de Ice. No hay nada.
Entonces es o cofre morado o el tercer ítem de Ice. Ahora sí que ya ese es el 50. ¡O el lado izquierdo de Swamp Palace Hype! Imagínate el lado izquierdo de Swamp. En fin. De hecho, si es el caso, Diego lo enruta mejor. Porque el cofre morado será su last location. Entonces irá directamente sí. Después. Sí. A ver, se lo han dejado porque solo queda un ítem y no tiene. Claro, yo lo muy entiendo, es muy tentador. Hecho, pero... Y luego llegar y perder una carrera por 6 minutos. O sea, a ver. No, claro. Yo lo he dicho, esta carrera era para jugarla, ¿eh? Se ha visto desde el minuto 1. Entonces, bueno. Ok. Rip. Entonces, pues una pena, Smitchen. Yo lo veía como clara jugada, pero va a ser que no. ¿Que iba a ir a Santuario? ¿Nos queda algo más que no hemos pensado? ¿No ha visto algún check de botas? Lo hizo antes, Freddy, estoy bastante seguro. No, ya vio Kingston 100%. ¿Qué está haciendo? Se resiste el último ítem de Ice. Va a estar en Colster y vamos a tener que hacer virtual pendant. O sea, pedestal. ¿Qué está yendo, Freddy? ¿Está yendo al ítem de Thiefstown? No. Throw. No puede ser. Es un throw. No puedes hacer eso antes de entrar en Ice. Es que incluso si estuviera ahí, tu rival ha ido ya 100 veces. Vale, ¿qué? No. No, no está haciendo eso. Ah, ¿no ha mirado Vampire Cave? Graveyard. Ya hizo Graveyard Ledge en la panzada que se dio a hacer en la ruta del norte. Sí, fue el primero que lo hizo. ¿No? Sí. Se está olvidando, sí. Que lo hizo. Sí. Pues terrible misplay. Esto le ha costado la carrera. A ver, yo creo que aún así Diego iba mejor encaminado. Sí, era, pero yo qué sé, se puede decidir en ruta de GT o algo. Ahora ya no. Hombre, ¿qué si tiene Colster? ¿Qué? ¿Swamp? ¿De verdad? Iu. Claro, ambos sí que lo hemos visto, seguro, ¿no? Supongo que sí, pero... Quiero pensar que sí. No había ningún motivo para no verlo antes. Aparentemente Freddy no lo vio, pero... Vale, entonces Freddy pues necesita ir a Swan. Probablemente va a ir a Ice, pero... No va a ir a Swan, ni de broma. Pues claro, ahora ambos están pensando, he perdido. Bueno, a ver, a Diego le queda Smith Chain, donde va a ir probablemente. Aún así va a salir, o sea, si antes sí. Ya llevaba un minuto de ventaja, ahora lleva 3. Sí, a ver qué tal le va a Freddy el bomb jam, la verdad. Porque... Y además, Freddy, una vez más, no lo tiene tan claro, es o volver a Swamp o volver a Thiefstown. Ah, cierto. Entonces, ahora está todo completamente en negro para Freddy. Sí. Lo dicho, una aparición de Somaria y Flauta un poco tricky podría... No es que ni así. ¿En qué momento tenemos que hacer un double dip en Roca Tortuga ya? Jamás. Podría ser, podría estar la Flauta en Roca Tortuga. Ya, bueno, pero sería requerido. Entonces ya Diego ganaría sí o sí. O sea, yo sí. Me refiero a una combinación de ítems en la que Diego se estaría, digamos, saltando algo. Y no puede ocurrir eso ya. Sí, realmente es lo, yo creo que sí. O sea, yo creo que lo que tú dices con ese viaje. A ver, que realmente, si no había hecho Kingston, no es para tanto el viaje a Graveyard Ledge. Es que sí lo hizo. Estoy 100% convencido. Kingston, el cofre estaba cerrado. Ah, bueno, eso no, perdón, hablaba claro. del Graveyard Ledge. Graveyard Ledge lo hizo porque recuerdo que por alguna razón se metió por debajo de la estatua cuando podía seguir recto. No, claro, sí. Entonces si Fanquita Santuario y mirar Kingston estaba bien, claro, pero es 20 segundos, no un minuto. Por eso. Y ha fallado por eso, esta bomba encima. Y que por lo menos tenías algo por ahí, ¿sabes? Que no es que haya sido para nada, o sea...
No, sí, sí, algo es algo. Freddy igual tenía que haber cogido ese hada, la verdad, pero bueno. Claro, y ahora Diego va a ir andando a entregar al cofre porque sabe que muy probablemente tendrá que volver a Swan. Sí. Y Freddy, de hecho, no quiere hacer Bomb Jam. Por lo que va a tener que hacer a Ispalas Vanilla, porque el último objeto sabemos que está en Colster. O se va y decide apostar en otra mazmorra, lo cual le ayudaría, pero... Es que a estas alturas... No sé. A ver, que puede ser, pero lo veo muy risky a estas alturas. O sea, es que te queda esto, volver a Cista o no volver a Ice. A ver, en el caso de Freddy, si está dando tantas vueltas, creo que ya sabe. No había visto eso jamás y me ha gustado mucho. Sí, está bien esa strat, pero teniendo gancho. Pero está bien, sobre todo con el bomb. ¿Safe and quit? ¿Por qué? ¿Dónde vas, tío? ¿Nos vamos dejando algo? ¿O simplemente ha dicho, se ha bugueado y va a ir desde aquí a Swamp? ¿Qué? ¿Catfish igual? ¿Graveyardlets? No sé. ¿Va a ir desde aquí? No creo que sea más rápido. ¿Dónde no vimos? Viendo. Seguro que no vimos Catfish por parte de Diego. O simplemente comenté que podrían rotarlo con Graveyard Ledge y luego no lo hizo. Aparentemente no lo hizo. Me parece muy risky dejarte Catfish. Pero bueno. Rutas, lo he dicho, esta sí te pedía rutas muy complejas, entonces no puedo culpar a nadie por hacer estas rutas. Pero te pedía... entrar en Iste. Era la gran diferencia. Bueno, ya, pero luego todo el lío de botas allá, vamos, martillo en no sé dónde, no sé qué, no era tan intuitivo. Hecho, yo creo que... A ver, realmente el gran tema era probablemente esos mids en pod. Pero vamos, tiene pinta de que si simplemente hacías el lado izquierdo de Swamp, la cosa se quedaba bastante más sencilla. También a ver qué está ahí. Claro, si es Somaria, claro, probablemente hubieras hecho todo eso igualmente. O sea, lo bueno es que a estas alturas o está Somaria y te vas a Turtle Rock, o está la flauta y te vas a la zona de Mayer. No hay más. Sí, literal. Y sabemos que si es el caso de la flauta, si no está en Mayer o Checkerboard, pues el medallón tiene que ser sí o sí la Ñ también. Entonces... Sí, sí, sí. Ahora sí, al fin volvemos a Swan. Claro, Last Location. Es que, madre mía. Sí, grupo D. Diego grupo que va a entrar D. Bastante antes, yo creo. O sea, hombre. Lo dicho, Freddy igual se va a Cista. Y es que en su mente creo que tiene más sentido. Puede ser, sí. Freddy pensándose por dónde ir. Es que aquí Freddy va a perder un montón de tiempo por no haber hecho el bomb jam. Está así este resumen. Imagina no ir a la izquierda de Swan Palace y a Easter en el mundo de la luz, sin el arco. Imagina. No, no hizo el bomb jump. Está dando unas vueltas como una marioneta. ¿Eso funciona? ¿Qué es el bomb jump? Ah. Sí, eso está. Así que eso era eso lo que se refería a Red, a abrazar la pared, ¿vale? Siempre le oía comentarlo, pero no sabía exactamente qué pared está hablando. Eso es meterte arriba a la derecha lo más que puedas en la esquina. Pones la bomba y ya está. Okay. Vale, bueno, Freddy por lo menos. Vale, lo está haciendo bien, por lo menos. O sea. Sí, dentro de lo malo, pues. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer, va a bajar ya, va a darle al interruptor y se va a meter en Colster y punto. Sí, bien hecho. Dentro de, lo dicho, de el tiempo que se pierde. Sí, o sea, honestamente ha perdido menos tiempo que el otro día muriendo. O sea, cuidado porque, sí, usa polvos aquí. Tiene la hada todavía de Aguina, o sea que tiene más una botella, pero... Bueno, podría incluso coger aquí otra hada si quisiera. Es complicado llegar a esta a veces, pero... Pues no. Ah, tiene que volver a subir, es verdad. Bueno, tiene que dar la vuelta por la derecha. Porque ahora no puede ir al lado izquierdo. Ah, tiene que dar otra vuelta. Uf, no. Claro, claro. No,
Ah, claro. Sí, claro. Buah, esto es horrible, ¿ves? Es que... El Ice Palace Bomb Jump. Pero es un horror. El Bomb Jump es el truco más importante del juego. Es que además, lo he dicho, el setup de Azazas es que es imposible fallar, quiero decir. No sé. Que Diego no lo ha hecho y le ha salido bien igual. O sea, eso ya es lo que más estable estés tú. Pero es algo que hay que aprender sí o sí. A ver, es que el problema de Freddy es que no sabe hacer el spin. Y entonces por eso a veces le sale y a veces no. Yo creo que la otra parte sí la sabe. Ok, sí, Diego ya con... ¿En serio? Sí, yo también, sinceramente, yo también me estaría partiendo la caja, porque eso ya encima, que esté la llave grande, ya es viva. Probablemente mejor la flauta, pero bueno... A ver, apuestas, este flauta versus Somaria, go. ¿Qué hay en este cofre? Yo digo flauta. Yo digo Somaria, venga. Yo, pues, potencialmente Double Deep en Talter Rock requerido. Bonito. Era lo que le faltaba a la SID. Me di lento, pero seguro en este coche. Pues aquí la jugada 10.000 IQ un poco ya que queda únicamente es que si te salga la flauta pronto, te vas. Probablemente no, pero... Bueno, es que... ¿Y si hay un medallón en Mimic Cave? Claro. Porque, a ver, hecho, esto... Ya hemos estado en esta situación en otras. ¿Puede dar más vueltas este seed? No mucho más, realmente. Aparte de eso, de tener que volver a entrar a Rocko Tortuga, ya no. Porque... No. Sí, es, o sea, que no hay nada asumiendo más que hace Rocko Tortuga entero, no. Ahora, si crees que vas por detrás, te vas de Talter Rock. Y no puedes entrar en Misery Mayer. Y el Ice Rod está dentro de Misery Mayer. Pues es que... risas. A ver, realmente la única diferencia a estas alturas es limpiar Misery Mayer entero o no, y el fondo de Turtle Rock o no. Entonces, si encuentras la flauta realmente... te puedes ir. O sea, da un poco igual. Te la estás jugando únicamente a que es Godmayer y tener que hacerlo entero. Yo no estoy tan de acuerdo en que esté... también esa play. O sea, Diego no sabe cuánto va por delante o por detrás. Obviamente ambos van a hacer prácticamente last location, pero si esta carrera, que al final se junta porque es horrible esa last location, entonces salir o no es volver a tener que subir la montaña, es básicamente más un minuto y es lo que puede decidir una carrera. Entonces, no sé. Que es una apuesta, otra apuesta más de esta seed. Y es lo que te puede hacer ganar o perder. Tienes que volver a subir igualmente, porque tendrás que ir a... Si es la pala, es irrelevante, sí. Pero la clave es esa. ¿Limpias o no? Asumiendo que la flauta está aquí. Si está en Laserbeach, pues es que ya no hay ninguna discusión. Y si está en Trinex y el Ice Rod está aquí, pues mejor que mejor. O sea, es que todavía quedan muchas combinaciones positivas. Sí, realmente limpias toda esta zona y ya está, y te vas a Mayer y así sabes seguro que sí o sí vas a poder entrar. Sí, supongo que efectivamente si hay un medallón en Trinex, pues es Double Deep requerido igual y tendrías que ir dos veces a la zona de Misery Mayer. Sí. Pero... Y Freddy por lo menos va a Swamp antes que a Thistle. Está bien, sí, pero va a ir muy por detrás igualmente. No muy, tampoco muy realmente. Que es una pena, o sea, si no hubiera sido por ese check a checker ahí al norte extra y la vuelta, se podía decidir en GT, pero no tienes la llave, Freddy. ¿Qué estás haciendo? Tengo que utilizar una poción. No, solo la he preparado por si le volvían a atacar. Iba a... De hecho, lo que podías hacer, si no, incluso era usar la capa y ya está. ¿La capa? Sí, sí, 100%. Creo que era la play correcta. Pero sí, es como mínimo la flota no va a estar en los primeros checks de Rocko Tortuga, así que irse ya está un poco fuera de cuestión, en mi opinión. Sí, hombre, llegabas a este punto, de hecho, porque la pala, ¿dónde ha salido?
Ha salido, ¿no? Están hablando de la pala teóricamente, pero no ha salido. Porque la pala es el único fetch quest que queda, ¿no? Sí. Sí. Hombre, lo que podrías hacer si sale la pala es pues tirar de espejo el Laser Bridge e irte ahí a ver si puedes guardar el portal de repente, que te ahorrarías algo de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que todo esté después del portal al mundo oscuro de Mayer, así que da un poco igual. Exacto. Y... Okay, pues es... No es GoMod, pero como si lo fuera. Porque ya es que solo quedan localizaciones que están al lado. Sí, entonces, y esto ya es limpiar Turtle Rock, y si no, te vas a la zona de Mayer y ya está. O sea, la flauta tiene que estar aquí, vamos. Sí, 100%. Y si el medallón no es la N, pues es que miras Checkerboard, en fin. No hay más vueltas posibles. Y si está la pala ahí, vale, pues pasa la pala, pero ok, whatever. Esa bomba tan horrible que rebota la pared, la odio. Esta seed que va a ser un sobre 2 horas free. Dicho esto, ha sido una seed interesante. Por lo menos no aparece el otro arco. Sí, pues en GT probablemente. A estas alturas. Lo cual, es que estamos con espada maestra. Si aparece la llave grande de GT muy pronto, yo se iría buscando, honestamente. Hemos limpiado todo el juego y la probabilidad de que haya una espada ahí es enorme. Sí, vamos, tiene que estar ahí. Claro, es que, a no ser que nos dejemos algún ítem go en Mystery Mayer, claro. Reddy encuentra a su Somaria, ha de ir a la Roca Tortuga, pero Diego, pues que le va a sacar un Roca Tortuga entero. A ver, que puede estar una en el cofre grande de GT y la otra en Tile Room. Pues sí, supongo. Y no las encontrarás nunca, o sea... No, pero si es esa la situación, las Silvers están a la vista. Entonces, buscamos una de tres. Sí. Una de las dos espadas o las Silvers. Creo yo. No creo que Diego haga eso, yo creo que Diego irá directamente a Ganon y se acabó. Comprar pociones, 4 botellas, media magia, capa... Sí, supongo que tenemos todo lo que necesitamos realmente. Obviamente es eso, no sé, yo creo que Diego se sentirá por detrás. Yo creo que sí, es que al final, con Swamp y todo y tal, sí, yo creo que ambos ahora mismo... O sea, esta sí podía haber acabado ya alguien perfectamente. Sí. Sí que es cierto que la localización del Ice Rod ayudaba un poco igual. Ahí está. Auto Laser Bridge, vaya, qué sorpresa. No te vayas. Pero te va a quitándote el Luzma, realmente, yo creo. No hay espada. Vamos a tener que hacer Trainex de la manera fea. Como mínimo tenemos la doble magia, porque creo que a Diego no le quedan pociones de magia. Y Freddy, como vemos, pues un Turtle Rock por detrás. Sí. Es básicamente la tónica del torneo. Siempre alguien va o un GT por detrás o una Roca Tortuga por detrás. Es como una vara de medir. Freddy. Ok. Justo cuando uno entra, el otro entra a la sala del boss. A ver esta pelea, que puede complicarse. Martillo está bien. ¿Es suficiente? Ah, pues sí. 5 golpes. Sí, es como lo quieres hacer. El último golpe lo metes con la espada. Para poder haber cambiado al Fire Rot antes. Casi perfecto realmente. Se le ha desviado un poco el último golpe, pero ha sido súper sólida esta pelea. Al final, por ahí. Ice Rod, 3 golpes de martillo. Cambias al Ice Rod otra vez. 1 golpe de martillo. Cambias al Fire Rod y lo rematas con la espada. Yep. Y el otro con la espada solo. Directamente. Ok. Diego consigue su sexto cristal y tenemos el mapa. Así que sí, muy probablemente el medallón también de Mystery Mayer es la Ñ. Si no, pues otra probabilidad más para buscar más espadas. No me sorprendería ver a Diego
hacer checkerboard y mireset antes, aunque se pueda entrar. Es que si te sale una espada o las flechas, te va a ayudar mucho para el boss. Ya. Yeah. Yo creo que sí miras mireset, pero no miras checkerboard. No sé. No, no, Kuga. Nos queda todavía el cristal de Misery Mike. De hecho, está así de sub 2, o sea, sobre 2, casi inevitablemente. Supongo que depende un poco de si es God Mayer o no. Pero... Uy, 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 uy. Sí, tiene un hada, me acuerdo, pero vaya gracia. No tenemos la red tampoco, así que no podemos seguir metiendo hadas en botella. De repente a Freddy se le ha puesto un poco cuesta arriba. ¿El qué? ¿Qué pasó? Que ha perdido la hada porque los chums le han comido 3 veces. Ah, bueno. ¿Tiene pociones o no? No lo sé. Tiramos por el sur, imagino. Al pedestal y el medallón es... No lo he visto. ¿Ha visto a alguien? Porque yo no. No lo he visto, pero bueno, a ver. Es bueno. Pues eso. Pues... Sí, es que no puede estar en otro sitio, ¿no? Pero siempre está ahí. Diego entra en Gomod a la hora y 45. Está mal. Y si va a mirar checkerboard, ok. Yo creo que en esta situación es que te faltan muy pocos objetos y ya te digo, tanto una espada como las flechas justo para Mayer. Por si había alguna duda. A ver, que pues no nada. A muchos más sitios, ¿no? Pero... Divertido. Oye, bombos, no te sirve nada, no te sirve nada. No. De alguna sala, a lo mejor en GT, pero no, imagino que no. Nah. O sea, en las únicas salas yo creo en las que puedes usarlo, puedes usar el Ether también. Lo puedes usar okay. En los Wish Robes. Sé que hay gente que los usa en los Stalfos, creo, pero vamos. Puede llegar a verlo. Lo hemos visto, por ejemplo, en Castle Tower a Diego con los medallones le fue bien, realmente. O sea, que sí, que no era lo más rápido, pero oye... Todo bien, sí. Yo, igual, ya digo, con Master Sword igual no, pero aún así está bien. Con Fighter Sword, 100% haces eso. Sí. Otra botella más para Freddy, esa debería ser la cuarta ya. Sí. Y a ver si esto es Goldmayer o no. ¿Dónde estará la malla también? Vas a ver. Puede ser Vanilla. Supongo que Diego va a seguir, o sea... Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que Diego no va a seguir. Digo, seguir hacia el boss. Ah, sí, ya vale. Pensaba que decía seguir buscando. No, no, 100% hombre, abres al boss. Este, ¿no? Pero... Sí, esto está bien. Go, go, claro, hombre. Faltaría más. He hecho una lástima que Freddy... fuera ese check del norte y Ice Palace fuera tan desastroso, si no, todavía había carrera. Pero incluso Diego yendo full izquierda de la llave estando en la derecha, no serviría nada, creo yo. Sí, es que Freddy, la verdad, es una lástima. ¿Qué está haciendo el laberinto? Está complicando mucho este torneo. Sí. ¿Esta sala también, Freddy? Solo hay que ir al sur. Ok. Bueno, digo que entró por... Ah, claro, no hay ningún motivo para hacer face... ¡No, no actives el botón! Creo que salía. Hype. Fijaos siempre en la cara pasa. De Diego. ¡Ah! Chip, 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 chip. La regla número 1 de Misery Mayer. God Mayer igual a... Not... Literalmente God, no hay ni tocar el botón. Por eso digo que intentar ahí el... El Spooky no
no tenía sentido, claro. Y eso sí que lo hizo bien. Pelea de Vitrius, que ¿cómo la afrontas? ¿Con capa y spins de Master Sword? Te pones la capa y haces lo que quieras. Supuestamente el dash es mejor, es más rápido. Freddy no sigue mirando cofres en Tartar, qué interesante. Yo creo que Freddy a esas alturas no quiere tener problemas con los láseres. ¿Puedo verlo? ¿Pero por qué no se cura si ese fuera el caso? Diego, con la... sí, Diego va a hacer spins. No sé si cambiará slashes en algún momento, ¿no? A ver, teniendo no, media magia, no hay motivo. La... Ya está. Sí, sí, muy bien. Tiene 13 corazones y malla azul, o sea que si se lleva un par de hits tampoco pasa nada. Y Freddy sí, buscando una. Freddy se está ahí. No hay nada en Vitrius. Séptimo cristal, ahora sí. Freddy, puedes darnos con la espada, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Y es que, claro, Freddy le vemos aquí dando... No, el espejo no. ...vueltas, ¿no? Que está bien, pero... Si en carreras tan ajustadas... No, ya se le fue, anyway. Pero bueno. No, pero me refiero que aunque no hubiese ido a Ice, todas estas poquitas cosas, pues son las que están marcando un poco la diferencia. Sí, sí, ha perdido 30 segundos en esta sala, quiero decir, es colosal. No, no se puede permitir uno en este tipo de carreras. Digo, va a comprar pociones y está muy bien. Estoy sí, muy de acuerdo. 100%. Tenemos cuatro botellas. Comprado mí, si antes cuatro. De ir a Mayer. Pero bueno, está bien. O sea, puedo llegar a verlo. De hecho, digo no? Decide que dos son suficientes. Pues sí, pero sí. Y nada, vamos ahora sí a GT. Tenemos cofres del 1 al 22. Y a ver, ahora este sí. Trainer por parte de Freddy. Momento importante también. Por ahora parece que bien. Freddy, que va directamente a por los 5 martillazos, está bien, pero ahora ya no podemos cambiar al Fire Rod. Por eso ese detalle sí. De cambiar antes, uy, ahí está uy. Más de lo que parece. Y esta losa de hielo está molestando muchísimo. Nah, pero yo creo que lo tiene bien. O sea, al final, con toda esa magia, puedes casi matarlo con Fire Rod. O sea, bueno, a ver, que ahora cambia capa, si no, y ya está. Si quieres asegurar. Sí, por favor. Pero bueno, esta sí solo merece un final. Ya ve, número 22. Vamos a ver, final. ¿Qué martillo? A ver, es lo óptimo, pero también puedes meter spins con capa y ya está. A ver, la no ha usado el martillo, además, pero bueno. Ha muerto, por tanto, ha sido correcto. Sí, ya está. Ahora sí, spamead vuestros números en el chat del 1 al 22. Go. Diego va a entrar en GT. A la hora y 52, Freddy a esa misma hora todavía va a conseguir solo su sexto cristal. Freddy que realmente se la ha jugado, no mirando los otros cofres de Laser Bridge, porque... ¿Y si llega hasta los medallones ahí? Era una probabilidad muy alta. Ya, la verdad que sí, es cierto, no había pensado en los medallones. Pero bueno, les saldrá bien. Podemos marcar la flauta en el tracker de... Wait, la tiene, ¿verdad? Sí. 100%. Entonces podemos marcar la flauta y la tenemos. Y comencemos a contar. Lado derecho, uno. La verdad, bueno, en la roja. Situación en la que está ahora mismo Diego, vale, ha salido una llave aquí, pero sí que me gusta más hacer Dark Magician. Cuando estás intentando buscar equipamiento, porque te aseguras un poco, digamos, hacer el lado de la derecha y el lado de la izquierda, buscando Silver su espada. Supongo, pero eso es haciéndolo pensando que realmente la llave no está aquí. Bueno, es que si la llave está aquí, te aseguras hacer el lado izquierdo antes, ese es el tema. O sea, si hay llave pequeña y llave grande está aquí, te has hecho antes los 5 checks del lado izquierdo. ¿Ves cómo va a pasar ahora? Mira, bueno, y está aquí la Silver y se acabó. Y la pala también, pues muy bien. Pero están aquí las Silver, habrá una espada arriba, porque siempre la hay, probablemente en Validation, y ya está, y se acabó todo lo que se contaba. Y efectivamente, ha sido cofre número 3. Y el ganador es literalmente nadie. Y Freddy, que se iba a comprar las... pociones antes de ir a Mayer. Está bien. Bueno, da un poco igual. Va a enviarse aquí, va a entrar en Mayer Shed. Y va a decir, ups,
que todavía a lo mejor esta sí es aún peor de lo que creo, pero no. Bueno, el Ether no lo tiene, de hecho, ahora mismo. No, o sea, no, claro. Por 10 segundos lo va a pensar. El problema es que está ahí. Entonces, pues se acabó. Freddy entra en Go Mode como que 8 minutos por detrás. No, me he flipado. No son 8, pero son como 5. Más, probablemente. ¿Y Freddy no va a Checkerboard? No. Y este GT podría al final ser un sub 2 para Diego, realmente. Ahí sí puede ser. No sé si igual por no tener. Sin la Temper no los. Igual sí. Sí, supongo que sí. No soy muy bueno. Yo creo que tiempos. Sí. Virgen T teóricamente es. Sin contar el tiempo de ave grande, creo que 4 minutos. Depende de la pelea de Aghanim 2, claro. Un GT entero, pero claro, desde Turtle Rock, más o menos con el nivel que tienen aquí Diego y Freddy, será algo más de 8 minutos. La verdad que el... A ver, tirando teniendo la llave donde está, creo que menos. Ah, no, yo digo Vanilla. Ah, no, Vanilla sí, probablemente 8. Uy, Diego. El Gauntlet se le está complicando muchísimo. Sí que es cierto que los patrones que le han dado son bastante basura. De hecho, utilizaría una poción. Ok. Solo tiene una más. A ver, no te hace falta realmente porque podías usar las Silvers, pero bueno, solo tiene 11 flechas y con esto, digamos, no te complicas. O sea, y especialmente con las Silvers, con una poción deberías ir de sobra. Debería ser el caso, sí. Pero bueno, hagamos un pelín de resumen. Esta sí que podría haber sido el meme de Aga más pedestal. No lo acabó siendo, pero como si lo hubiera sido, porque al final hemos hecho un Old Dungeons. Y desde luego lo que ha sentenciado la carrera ha sido ese arco en Lumberjack más el lado izquierdo de Swamp. O sea, sin duda las dos grandes decisorias. ¿Freddy tampoco bueno. va a abrir el cofre de los pinchos? No, ni lo necesita, ni se va a perder nada. Quiero decir, se está saltando lo correcto, pero llega tarde. Al fin y al cabo, es más importante ver cosas y hacerlas rápido que dar vueltas como las que hizo en Roca Tortuga, por desgracia. Creo que sí coge esta magia, no estoy de acuerdo. Le da tiempo, no. Creo. O sea, le puede. Esto tienes la magia suficiente. Y así vas a tener que coger el refill. También. Yo creo que la coge para asegurarse de que no tiene un softlock, porque le pasó una vez y. Ya veo. Que, al parecer. Entonces creo que es todo eso. Puedo verlo entonces, ok. Vamos a ver. ¿Ha virado los sitios cofres de esa sala, Diego? Sí. Ok, a ver si está aquí la espada. ¡Oh, qué sorpresa! Excepto que no. Siempre está ahí. Aburrido, cero. Y no, no va a ser un sub 2. No muy justo, ¿no? No, creo que tendría que ser... Haga 2 tendría que ser doble, triple. Sí. Y aún así... No, ni así. Así. Mira ese cofre. Bien. Ese cofre no lo abres ya, hombre. Sí, sí lo abres. Estás a 2 horas de partida. No sé. Lo miras. Nada. Yo aplaudo la decisión. Freddy con una strat que se suele utilizar con Temper, ¿no? Con Masterson. ¿Da tiempo siquiera? Supongo que sí. Melvirna gasta más lento la magia. Buena doble. Muy buena doble. Pues sí, le va a dar tiempo. Bueno, sí, creo que ha sido más lento, con diferencia. ¿Otra doble? Sí, Diego debería hacer 3. Lástima. Ups. 2-1-1-1. 2-2-1-1, perdón. Y sí, no. Hombre, con flechas de plata, ya es que entre la animación y todo, no, nos vamos a ir a... Creo que si no recuerdo mal, Oase dijo que una pelea perfecta de Ganon con Silver son 1 minuto y poco, y 12 o 18, algo así, supongo que será, porque en MG una buena pelea creo que es como 1.45 o algo así, claro. O sea, entonces... Pues, eso es asumiendo 0 teleport, si no va a ocurrir. Que no, no va a ser un sub 2, pero va a ser un sub 2-1, creo yo. Sí, suficiente.
Vamos allá, Diego, que va a cerrar esta carrera y se va a poner líder de grupo. Oh, no, de hecho, no, es un triple empate. Ya veremos qué haremos con esto. De hecho, pero no es un triple empate. No, no, claro, Freddy está su segunda derrota. Es un empate de Diego y Oase a Nevermind, no. Claro. Y por tanto, ganó, Oase ganó. Claro, por mucho que fuera el doble forfeit, creo que pesa más efectivamente esa victoria head to head. Por mucho que Oase hiciera el doble forfeit. Así que sí. Diego se va a asegurar aquí el segundo de grupo D. Cuál era lo esperado. En parte, sí. Pero decir que esta carrera estaba emocionada. Sí, ha sido una pena, ¿no? Es que Freddy... A ver, Freddy, hombre, Freddy juega mucho, como todos sabemos, juega bien, también a combo y a todo, juega bien. Sí que a veces, ¿no? Pues tiene algunos pequeños problemas y últimamente a Hispalas que se le está complicando mucho, la verdad. Sí. También, pues, a ver, que sí, que puedes decir que está teniendo mala suerte porque no está teniendo Somaria, está teniendo que hacer el bomb jump, pero es que jugártela eso, en mi opinión... No, no puedes depender de esas cosas en torneo. Es que además no necesita depender de ello, porque como hemos visto, no es que Freddy necesite una seed rocambolesca para ganar a Diego, simplemente pues, no ha surgido. Pero sí, Diego se va a proclamar ganador y a falta del último marzo base se va a poner segundo de grupo definitivamente en este dichoso grupo D con un tiempo oficial de 2 horas y 30 y poco. GG's. Y Freddy, pues a ver si decide acabar o no. Vamos a ver si Diego se nos une para la entrevista. De hecho, justo lo digo y justo está aquí GG's, Diego. ¿Qué tal, Vilches, Matt? Pues bien. Dinos, del 1 al 10, ¿cómo de horrible te ha parecido esta seed? Ah, demasiado cansada, demasiadas vueltas por todo el mapa. Sí, una pena, obviamente, el que ha decidido bastante es ese Double Dip en Swamp. Por una vez, no hacer el lado izquierdo pintaba bien, ¿verdad? Solo quedaba un ítem. Sí, pero... Uf. No sé, siempre que me salto una locución tiene que haber algo importante ahí. Yep. Bueno, pero eso da un poco igual. ¿Qué pensaste al ver el martillo en Easton? Pensé, martillo aquí, a lo mejor esto no era una gasit. Y el arco, espero que el otro arco esté detrás del arco. Sí. De hecho, hiciste el bottle clip, pero no te llevaste nada, porque desafortunadamente, de hecho, te dejaste, entre comillas, lo importante, ¿no? Que era el boss, pero tampoco podías hacer mucho. Entonces tenías que volver. De hecho, hiciste... vuelta tanto en pod como en Swamp, no sé si te veías súper por detrás o cómo te sentías. No me sentía así como por detrás, porque no estaba pensando, voy por detrás, no estaba pensando, ok, fue esta mala jugada, entonces voy a saltarme el lado izquierdo de Swamp esperando que no haya nada ahí para tratar de ganar un poquito más de tiempo. Pero para más suerte, el Somar ya estaba ya en ya el cofre grande de Swamp Palace. El cofre grande de Swamp Palace. Sí, pues el cofre grande. Sí, sí. Y pues la llave estaba en Vanilla. Sí, justo. Entonces, sí, o Freddy también se lo saltó. Uh-huh. Y sí, realmente Freddy... O sea, en un momento parecía al principio que la SID no le estaba quedando tan bien la ruta, que a ti un poco mejor, ¿no? Que fuiste a pero port luego... antes, pero de repente en Thiefstown no había nada, encontraba las botas, eso le llevaba a coger el arco, que le llevó a hacer Eastern y Pot enteros de una vez, y ahí en un momento sí que Freddy parecía ir un poco por delante. Luego al final sí que iba un poco por detrás, cuando, mientras él hacía, mientras tú entrabas a Hispalas, él hacía Smith Chain y Desertantes. Y luego al entrar en Ice Palace al final no hizo el bomb jump y ahí tuvo que dar alguna vuelta extra y ahí es cuando ya se quedó un poco atrás. Sí. Pero por momentos obviamente nadie hizo el gold route de entrar a Eastern, pero bueno, whatever, la cosa era efectivamente que no hubiera nada en Thiefstown, porque si había algo en Thiefstown, en ese cofre grande, Freddy nunca lo vio. Entonces era problema para él y en cambio si había algo en Pod o en Eastern pues era un poco problema para ti por cómo habían hecho ese reverse y efectivamente parecía que Freddy se ponía por delante pero
Porque tenía que hacer Desert igualmente. De hecho, Diego, ¿cómo es que optaste por no hacer Desert después de mirar la tableta de bombos? Me pareció curioso. Porque querías irme a Thief Town y recoger ese arco que me había dicho Aga para eso. Esto creo que es muerte, sí. Sí. Es decir, que ya casi muere en Aga Tower. Así que también ha tenido muchos problemas sobreviviendo a lo largo de la SID. Y que no sé si tenemos confirmado que esto ya sí que es un abandono. ¿O no? Sí. Puede ser que sí es un abandono porque no se mueve. Es normal, ya has visto que has perdido, estás aquí, vas a volver a subir a GT, pues no. Lo peor es volver a subir GT. Todavía si mueres en Ganon, todavía, bueno, pierdes un poco de tiempo, pero no tanto. Pero volver a hacer la subida es bastante enfadosa. Sí, sí, no le culpo para nada. Ha jugado bien, ha habido unos pocos misplays, los que hemos comentado, pero a nivel de ruta nos ha tenido entretenidos y no tenemos ninguna, bronca, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Bueno, mencionabas lo de no entrar a Desert. Yo tenía Thief Town, tenía toda la zona de Thief Town y quería recoger ese arco de paso. Porque no me iba a quedar en mejor ocasión que recogerlo checando la capa. Ya veo. No, simplemente me pareció curioso. 4 ítems, tampoco te quedaba mucho más. Era completable. Estabas al lado, parecía muy tentador. Y desde luego la flauta, no teníais ni flauta ni Titan Miss, así que esperar a enlazarlo con Misery Mayer era a lo mejor un poco un sueño que no iba a ocurrir, ¿no? Pero oye, que se entiende la play y lo dicho, dasheando hasta allí. Tampoco perdías tanto tiempo. Y además que no había nada, así que... Al final ha sido un Old Dungeons, pero ese Desert era bait para todo el mundo. Quiero decir, ¿no? Mazmorras, la de Desert y la de Icepal, fueron bait. Yep, sí, completamente. No os culpo por caer en él, pero GG es Freddy también. GG es Freddy. GG. Dinos, ¿qué te pareció? GG Diego, imagina jugar 3 Seed y ir a Icepal sin Sumaria. Para mí eso es terrible, ¿no? No he tenido suerte con ese bonjón de Ice Palace. Entonces entré y decidí hacerlo así, pero... Sí, hiciste bien la ruta ahí, pero... Desde que me di cuenta que ese Somaria estaba del lado izquierdo de Swan Palace, yo dije, ya, perdí. No... A ver, no, ambos os lo saltasteis, quiero decir. Yo creo que ambos teníais motivos para pensar que vais por detrás. Y de hecho tú, Freddy, hiciste pod a la primera y encontraste los Titans súper pronto. Por un momento parecía que ibas por delante. Pero ese Desert y ya hacer Smith Tip primero, pues... Bueno. Más que nada, ese Somaria ahí tan escondido. Sí. Sí, Somaria tan muy atrás... Eso me hizo... O sea, al no tener el Somaria, por lo regular cuando yo entro a Swan Palace, yo siempre me salto... Si no es... En este caso, que solamente había un solo ítem, y precisamente el ítem estaba en el cofre grande, ni siquiera estaba del lado izquierdo, del lado izquierdo estaba la llave, la Bitkey. Pero nada... De todo modo, un buen juego, interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, ese arco ahí, el Lambert, ya que Freddy viste es bastante más tarde, pero el momento adecuado, básicamente. Dudábamos si alguien se iba a atrever a hacer Saja más Easter o alguien directamente se iba a ir a Gaia. Entonces creo que Freddy, tú hiciste eso, Diego primero miró Saja, pero bueno, solo vio las aletas y tampoco le iba a nada, entonces ese martillo quedó enterrado para todo el mundo, pero sí. No era también otra cosa, que como la CIT estaba dando todos esos ítems al principio, no era, tampoco era necesario ir a Zora. O sea, está bien que uno tenía mucho dinero y la Montpel, pero eso también atrasó mucho. Parte sí, pero si vas a Saja y ves las aletas, yo creo que aún así... Que yo lo he dicho, ambos estábamos súper de acuerdo en hacer Faith Flippers. Creo que todo el mundo lo hubiera hecho. No sé, no tengo ningún inconveniente. Entonces,
si hay ahí un guante, pues oye, es que él, y bueno, a la espera a ver de si ese arco estaba en algún lado más o no, pero estaba en GT, así que pues no había vuelta, había que hacer que se haga sí o sí, pero sí muy entretenida. Se habéis dado sí, buen espectáculo. Muy entretenida, creo, ¿eh? O sea, no creo tampoco que se haya cometido tantos errores. No, para nada. En ejecución, pero lo único que es saltarse de ese lado izquierdo de Swan Palace, aunque se pierda uno o dos minutos, señores, no lo hagan, recomendación. No lo hagan, porque se han perdido carreras por ir al lado izquierdo. O sea, se han ganado carreras por ir al lado izquierdo, también se han perdido carreras por ir al lado izquierdo, pero son menos de dos minutos que uno va a perder. Menos de dos minutos. A ver, yo soy muy fan siempre de ir a la izquierda, pero he de decir que si hay alguna vez que no voy, hubiera sido esta sido, honestamente. Yo es que no os culpo, es que solo quedaba un ítem. O sea, era un poco de risas, pero, o sea, me parece jugada correcta. No ha funcionado, pero es lo que hay. O sea, bueno. No es que siempre va a haber algo ahí, sino que en esta ocasión hubo algo ahí, no fue una jugada correcta. Y otra vez es que si sale bien el saltarte, ¿no? No. Sí. Si hubiera salido bien, todo normal, pero no salió bien. Sí, Freddy, te diría que no sé si has visto los tutoriales de Mjida Sazas, pero si te ves el de Ice Palace, yo creo que el setup yo lo aprendí así. Es súper fácil el de Bomb Jump y de verdad que es cero complicado y súper garantizado de hacerlo. Y cuesta nada aprender, así que yo te lo recomendaría. Sí, realmente sí, es muy sencillo hacerlo, porque de hecho a mí me salió la primera. Pensé que estaba un pixel más abajo, pero no, estaba bien. Sí, pero sí. Yo creo que el setup de spin es lo que yo recomendaría, sobre todo. Sí, ese es el. Va sabes, un poco claro. Por ahí, o sea, sí. Pero bueno, GG's. Freddy, creo que esto cierra tu participación en grupos. Sí, ya esta era la última. Sí, pero ¿estás asegurado como tercero? Todavía no, creo. Claro, Freddy tiene dos wins. La cosa es, Ikeru tiene solo dos partidas, aparentemente. Tendría que ganar a, entiendo que a Oase. No. Claro, tienes que jugar contigo, Diego. Sí, yo tengo que jugar una partida contra Ikeru. Pero es que incluso... Es que no, incluso si Ikeru te ganara a ti, Diego... ¿Qué es eso? ¿Un triple empate? Ay, Dios, no. Dime que no. Pues a lo mejor sí que sería un triple empate, ¿no? ¿Cuántas victorias? No, espera. Tú tienes tres victorias, si ¿verdad? Si Diego... Ah, no. No, claro, tiene dos solo. Es verdad, si Ikeru gana a Diego, es un triple empate. Sí. Asumiendo que Ikeru pierde contra Oase, claro. Entonces, sí. Cuidado que este grupo D todavía puede dar muchas sorpresas. Pero sí, Diego... bueno, entonces... No lo he dicho. Como mínimo sabéis todos que estáis clasificados, obviamente. Entonces ya no hay cuestión. Yo es el que más de cara lo tiene para ser el primero del grupo, pero bueno, ya era un poco lo esperado. No sé si alguien más tiene que decir, quiere decir algo, si no pasamos a publicidad, encantados. No, nada más. Muchísimas gracias. De todos modos, muy buenas, sí. Sí. Suerte para la próxima. Pues, ok. Gracias por la partida, Freddy. Espero que les haya gustado. Y pues, GG. Sí. Pues nada, vamos a esto. Tenemos una carrera bastante. Bueno, curse. Tengo, ¿de soy yo? No. Soy yo contra RT en 3 horas y media. Partida que decide quién pasa segundo y quién pasa tercero. Así que hype, supongo. Luego, si no, mañana a esa misma hora, 9 pm CEST y 3 pm EDT, tenemos a señor Mintir contra Ilunix, partida del grupo A también, que es así más hype, porque esa decide quién pasa y quién se queda fuera. Así que yo creo que esa es la carrera buena. Sí. Y si no, tenemos todavía programada aparentemente a las 4 y 20 EDT a Green Marco contra Cupadiola, a ver si Green Marco puede tener disponible para intentar cerrar su grupo.
Y eso es creo lo que todo lo que hay programado ahora mismo. Al menos desde el lado del torneo de Aliento de Paz. Si no, ya sabéis que podéis hacer postulaciones a la maratón de Speed Gaming Español. Tercer aniversario o cuarto, no sé, no tengo ni idea. Pero es la maratón es en un mes. Entonces, postulad ya. Nosotros tenemos que postular todavía al multiworld, que no sabemos ni creo que vamos a hacerlo exactamente. Pero bueno. Y ahora sí, creo que GG's a todos. Y gracias por ver. Y nos vemos en 3 horas y media. 3 horas y media. Bye, bye. Chao. Bye. Gracias a todos.